Sí. Señoras y señores, vamos a ponerle un poquito más de volumen al regreso. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a ver si regresando, ok. Bienvenidos sean todos ustedes, amigos. Aquí estamos listos ya para iniciar nuestra tarea de hoy. Para el efecto, han sido convocados Pepe Sánchez, Omar Barros, yo, Marenco, Tim Briseño, Benji Bula, las madrinas del programa, Cindy Dueñas, Karina Sanjuanero, Martica Gómez, Winton Sánchez, Alex Hernández, Alvarito Orozco y el goce mayor, Mañe Barrios. Invidentes que ven a través de la claridad de satélite por emisor Atlántico espectacular. Tenemos a Teo Pérez, mejorando. Tenemos a José Ucros, Tony Avendaño, un saludo para el canciller Tony Avendaño, allá en California. Tenemos a Alejandro González, que estaba en Madrid, ya lo tenemos en Barranquilla, Colombia, South America. Tenemos a Billy Bradford, que está por allá por Houston. Señoras y señores, tenemos a César Villanueva en Sao Paulo, Alex Macías, que nos manda, siempre nos mantiene al tanto de lo que está ocurriendo por allá por Brasil. Brasil, curioso, va quedando atrás Brasil, perdió con Paraguay, eliminado por Paraguay en la Copa Libertadores, en la Copa América, etcétera, etcétera. Tenemos en Barranquilla, Colombia, Sudamérica, un saludo para Cyril y Matthew Gale, también en Los Ángeles. Vaca definitivamente no se fue para Liverpool. Se tiene que presentar el 19, el 20 a Milán. Es una noticia tremenda. Hoy, por ejemplo, estuve en el consulado italiano sacando nuestra visa para Europa porque uno tiene que tener, cuando ya hay perspectivas, por lo pronto, de tener a Teo en Lisboa, ahí cerca el pelado, ¿cómo se llama? El campero, pelado... Freddy Montero, una delantera barranquillera en el Sporting de Lisboa. Bueno, eso es una cosa. Y Vaca en el Milán, en Roma, bueno, no, en la Lazio, me decía el cónsul de Italia, que en la Lazio, me dice, en la Lazio juega un pelado que se le dicen el Coco Perea. Me corchó ahí, porque yo realmente de la Lazio poco, ¿verdad? Nosotros no hablamos casi nunca de ese equipo. Y evidentemente hay un chico allí, me dice Wikipedia, que se llama Brian Perea. Y yo repito, yo por ese equipo no paso nunca. La Roma, porque este año va para la Champions, inclusive sonó porque Vaca iba para la Roma, etcétera, etcétera. Pero bueno, del fútbol y la llegada de Vaca, lógicamente que el cónsul de Italia aquí en Miami no es de la Roma, él es de la Lazio, que es un equipo, el equipo sufrido de los romanos, porque siempre hay paleras y hay broncas cuando en el clásico de Roma-Lazio siempre escucho y leo vainas que ocurren ahí, ¿o no, Guti? Sí, señor. Pero ya esas peloteras, esas muñequeras y paleras se acabaron. A ver, creo que en los últimos 3 años se han equiparado las cargas en el equipo, en ese clásico. En esta temporada, una victoria para el Lazio y una victoria para la Roma. Pero, ¿qué posición quedaron? Tercero, ¿ven? Tercero quedó Roma. No, Lazio. Ah, Lazio está en la Champions, entonces. En la pre-Champions. Ah, Lazio está en la pre-Champions con el Sporting y toda esa vaina. Con el Manchester United, el Fenerbahce y entre otros equipos ya de unas ligas menos conocidas. Bueno, quiero decirle a Wikipedia que lo estoy viendo aquí a pantalla completa en un televisor. Tiene una camisa azul bajita. Tim lo está tomando de perfil. Benji lo está tomando de perfil. Y a pantalla completa definitivamente es otra cosa. A ver, ríete, Guti. A ver qué a tanto cámara se demora en llegar la risa para acá. Nada, está quieto todavía. No llega, no me cuesta reírse.
A ver. Bueno, no se quiere reír, por alguna vaina será. A ver, pero o sea, un poquito aquí de la Lazio, tiene como delantero a Miroslav Klose, el alemán. A él no le gusta reírse, a él le gusta dar información. Goleador de los mundiales. Sí, no lo vaya a meter con vainas de risa ni nada. No, no, por eso. Mira, a ver. Ahorita voy a pasar una imagen, espero que Tim nos copie, porque por ahí lo vamos a llamar por Sky, de cómo se ve a pantalla completa el set de satélite en Emisor Atlántico. Ahora tenemos a Guti Pedio en primer plano. El Tim le está dando primer plano cuando está desembarcando Pepe con una camisa verde biche, una camisa de ese verde fosforescente, Pepe. Sí, fosforescente, ese, claro. Hoy, ¿ese verde qué significa? No, este es un regalo, bueno, una dama que no puedo revelar su nombre. Uy, ¿cómo? Ya le regalan a Pepe para que vean ustedes. Yo lo que creo que eso tiene que ver con que el día hoy amaneció un poco fresco. Llovió algo en la mañana. Bueno, no fue una lluvia. No, fue algo ahí. Un aguacerito ahí. Rocío. Un aguacerito. Pero el día se ha mantenido fresco, no hay calor como los días anteriores. Gracias a Dios. Entonces estamos chévere. ¿Cómo ve a Marenco? Plano, Pepe, te estoy viendo en primer plano bien. Pepe es tal vez en este momento el mejor preparado para la televisión. Creo que sí. Ahora primer plano para Marenco. Marenco, te has adelgazado, se te ve un poquito más flaco. No, el efecto, el filtro que le puse yo. No, esa cámara hace milagro. Por el contrario, tengo que bajar de peso. Oye, te iba a dar unas cifras con relación al Mundial de Fútbol Femenino. A propósito, Sarita nos envió unos videos que tomó, porque es que realmente no se sintió en Barranquilla lo que se sintió desde luego en la sede del Mundial, que fue Canadá, y sobre todo la final del torneo fue en Vancouver, y en el downtown, el centro de Vancouver, había pantallas y desde luego ahí en la bahía estaba una casa que construyó la Fox y hacían unas tertulias, y alrededor del tema llegó mucha gente. Ahí veían en pantalla gigante y comiendo alitas de pollo y tal, y vainitas y picaditas en un restaurante al aire libre, ahí al pie de la bahía. Espero que Tim nos pase algunos videos de todo esto, porque mientras nosotros manejábamos una guerra en la Copa América, en Canadá había una verdadera fiesta alrededor del fútbol. Y lo que más me llamó la atención, ni un solo de los canaleros de la FIFA apareció por ahí. Nadie, había un moreno que africano que dice, creo que lo anunciaron como de una federación de fútbol. Miren, es eso que estamos viendo ahora ahí, en una cancha que ellos crearon allí para animar de algunas jugadas. Y fuera de la cancha mucha gente se iba a ver los partidos en pantalla gigante, y esos kiosquitos que ustedes ven ahí son kioscos de un restaurante, que es el que está guardado allá, si se ven los vidrios, pero sacaron sillas y le vendieron comida a la gente, cerveza y todas estas. Este era el ambiente. Para algunos partidos se llenaba esa de gente y era una fiesta, música, una vaina del carajo, ahí en la bahía. Una fiesta que hicieron estos tipos ahí, los de Fox, montaron su película. Y con ese paisaje que ustedes están viendo, pues animaron. Este es un video tomado por doña Sara González. Y ahí vimos a Nicolás R. con su perrito Rocco, paseando el de camisa de cuadro, que era el que estaba también referenciando los lugares. Y ese fue el símbolo de los Juegos Olímpicos, ese lugar ahí que permaneció ahora en el Mundial de Fútbol encendido. Miren, la forma de festejar los deportes, fútbol, es una vaina completamente distinta a la de nosotros, que es una guerra, y no solamente la guerra física, sino la guerra verbal. Lo que le han dicho a Messi y a los argentinos y mierda, lo que se ha dicho alrededor del tema, es una verdadera batalla campal.
campal, Pepe. No, no. Ahí es donde nosotros manejamos nuestras inclinaciones caníbales. Oye, a ver, pero me llama mucho la atención. Fíjate tú, es una paradoja. En lugar de es decir, hay más solidaridad y más cariño alrededor de Messi aquí en nuestro medio, en nuestro país, que en Argentina. No, los argentinos no le perdonan que el pelado se haya ido tan joven y que evidentemente en este momento, sin haber pasado por lo que pasó Tevez y todos esos ídolos del potrero argentino. Entonces, esos son los fanáticos de Boca. Los fanáticos de Boca y de River son los que de alguna manera generan esa fobia contra la superestrella. Entonces a Argentina le duele no sentir al Messi ahí en el potrero, lo sienten más europeo, por allá lejos. Entonces le caen, yo no sé por qué le van a caer un solo tipo en un equipo en donde participan más de 11, incluyendo al árbitro. Bueno, pero en todo caso, la fiesta, el champú y la alegría que se vivió alrededor del tema. Micrófono. Y lo más curioso es que no apareció ninguno de los canaleros de la FIFA. Yo lo que te iba a decir, a ver, y a los oyentes. Ya tenemos a Tim ahí. Yo lo que te iba a decir es que el juego final de Estados Unidos con Japón tuvo un número de televidentes en Estados Unidos que superó los 25 millones de fanáticos. No, aquí en Estados Unidos la fiesta que hubo en los y lo que había en los cafés y en los bares y todas estas cosas, ahí le estoy enviando una señal ya de acá del set de nosotros. Estamos hoy en el Soto Hilton, acá por Doral, cambiamos el set, nos pasamos del Dugan Hilton en Kendall para el Soto Hilton aquí en Doral. Estamos hoy transmitiendo y vamos a tener un poquito de vez en cuando de imágenes para que sepan que existimos. Bueno, en todo caso, a ver, el rating de la final del fútbol femenino superó a la final de la NBA. Claro. Y superó a la final de la Serie Mundial del año pasado, que fue una de las menos vistas de la historia por los equipos que estaban involucrados. Pero en todo caso, es impactante. Mira, es que las cifras que están dando en Estados Unidos, hay más de 2,5 millones de futbolistas femeninos, o sea, mujeres sí, que juegan fútbol. Entonces, se han jugado 7 mundiales de fútbol femeninos. Estados Unidos ha ganado 3. Uy. En 1 subcampeón y en 3 tercer lugar. O sea, que en los 7 campeonatos ha estado en el podio. No, y la calidad de fútbol que esas mujeres jugaron y la alegría en el estadio y toda la ambientación de la transmisión, una vaina de total alegría. Y creo que no se alcanzaron 5 tarjetas amarillas y hubo 7 goles en una final. Y yo no sé realmente por qué, yo digo, carajo, pero los americanos han festejado esta vaina como si hubieran ganado el gran tazón. Gol de gran factura, Abel. Por ejemplo, el cuarto gol que hace Estados Unidos, la capitana Lloyd. Pero es que lo que han hecho las mujeres de Estados Unidos no lo ha hecho en fútbol femenino, masculino, Brasil, ni Alemania, ni Italia, ni ningún equipo de potencia. Que en los 7 primeros campeonatos mundiales hayan ganado 3, un subcampeonato y 3 tercer lugar. Nadie lo ha hecho, ningún equipo en el mundo. No, y esas mujeres se ven preparadas para jugar al fútbol y son nobles en su desplazamiento. Y la mayoría parecen mujeres de verdad. Sí, no como la camerunesa. No, pero hay una, creo que la Wambach. Annie Wambach. Bueno, por eso, pero la mayoría sí parece. Le cuelgan las casi que se me sale le cuelgan los testículos a esa señora. Una vaina increíble. Micrófono. Wambach. Así es que se escribe, ¿no? Así es que se pronuncia. Wambach. Wambach. Y las japonesas realmente intentaron, pero no hay caso. Le metieron a la Wambach esa, que es altísima, frente a un promedio de altura de las japonesas. ¿Y cuántos goles de cabeza hubo, Uti? En el partido final,
¿Sí? ¿No ninguno? Todo no hubo ningún gol de cabeza. Porque los dos primeros goles de la señorita Loy fueron llegando de atrás en un tiro de esquina. El otro fue una jugada de media vuelta. El cuarto gol fue un gol de mitad de cancha. Eso iba a preguntar yo, si el balón que usan las mujeres es el mismo con que juegan los hombres. No, es un poco más liviano. Tiene que ser más liviano porque esa muchacha metió el tiro desde del otro lado, sí. O sea, desde su campo. Y recorrió toda la mitad del terreno y se metió por encima de la portera de Japón. Tiene un récord esta joven Loy, que es la primera jugadora que marca 3 goles en una final de un mundial. A ver, ahora que Guti dijo la señorita Lloyd, me hizo recordar a un amigo que está en este momento allá en Miami que nos está escuchando. Sí, una vez allá en la montaña, ahí en el 38 con 24, tomándonos una fría, sacó a bailar a una de las damas que está ahí. Señorita, bailamos. Yo me quedé sorprendido, porque yo realmente anduve por la calle de ver la cantidad de lugares en donde se estaba pasando el partido y el río de cervezas que estaba corriendo. Y ahora me ponderan 25 millones de televidentes, más que lo que cubrió la NBA. Sí, sí, sí. En el fútbol femenino, miren, los americanos son especialistas en brindarle show al público. Porque nosotros estamos, el fútbol lo hemos convertido en el show de la tribuna, el show de la sangre, del muerto, del... Mierda, total, lo nuestro se ha vuelto una verdadera desgracia. Los partidos terminan en cipotes de pelotera, muñequeras, empujones, salivones. Total, una vaina totalmente antagónica. Por eso, acá en Estados Unidos no permitieron, digo yo, o no se atrevieron a llegar los canaleros de la FIFA. Ningún personaje de los conocidos en la FIFA estuvo por aquí. Y en el show, imagínate, tener que ponerle a Estados Unidos, entregarle el trofeo y toda esa vaina, que esa es la vitrina de Blatter. Él es especialista en entregar el trofeo del título mundial, pero no se atrevieron a venir por acá. Oye, y no se habló de árbitros, ni de decisiones cuestionadas, ni de tron, nada de esa vaina. No se cuestionó, no hubo una muñequera, no se perdía el tiempo con mujeres fingiendo dolores, y no había matarife. Había mujeres fuertes, porque entraban con todo. Sí, no. Hubo momentos en que yo vi a las americanas entrarle con todo a las japonesas, pero de manera noble, buscando siempre la pelota. Entonces, no hubo aquí, o por lo menos en Canadá, porque la final y pues, el desarrollo del campeonato mundial fue en ese país. Es un país pacífico, lógicamente, donde se respira un pacifismo exagerado, inclusive por momento un poco aburridor. ¿Será porque nosotros estamos acostumbrados a las muñequeras, Pepe? Sí, que hoy, por ejemplo, dos cartageneros se dieron muñeca por un pasajero de un par de motociclistas en Cartagena. Se dieron muñeca y esa gente la pasaron por televisión y todo. No, Pepe, y ayer estaba oyendo que dos concejales allá en Juan de Acosta se levantaron a pie. Sí, son primos. Y son primos los tipos. Una vaina que decir, nosotros no podemos disimular nuestros antecedentes caníbales. Entonces, los chichas estos de allá del altiplano, toda esa parafernalia de la chicha, del ron, y un poco de vaina que ocurre en Pepe, las drogas, toda esa parafernalia delincuencial que manejamos nosotros es para exportar. Es que esta Copa América, fíjate lo que le están diciendo a Messi, después de finalizada la Copa. Una guerra y una violencia verbal bien terrible. Y en cambio esta gente del norte se la gozaron. Nosotros la sufrimos y por acá, por el norte, la goza. Sabroso, ¿ah? Bueno, muy bien, de todas maneras, esta vaina del fútbol femenino va a ir creciendo. ¿Qué se los digo? Que va a llegar el momento en que habrá que incorporar a los equipos de fútbol mujeres, para que le pongan ese sabor y esa dinámica y esa, digamos, delicadeza con que tratan el balón esas mujeres. No, es una vaina. Por favor, entonces...
vamos a reducir un poquito la toma. Porque doña Ingrid la saca con esos rollos y tal, y nos manda a matar. Bueno, señoras y señores, estamos en el programa Satélite a través de Emisora Atlántico, a nombre de Supertiendas y Droguerías Olímpicas, más cerca, más barato siempre. Supertiendas y Droguerías Olímpicas lo tiene todo. Cercanía, precio y la variedad de artículos que nos encanta. Supertiendas y Droguerías Olímpicas y su división de carnes y embutidos. Supertiendas y Droguerías Olímpicas les invita a disfrutar de los asados de la prosperidad, buscando los cortes de carne. Hay gente que le gusta la carne gruesita, jugosa, otros delgadita, bien asada, casi tostada, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, cualquiera que sea la situación, disfruten la división de carnes y embutidos de Olímpica para los asados de la prosperidad. Bien, y a nombre también de Gases del Caribe, que el gas funciona siempre. Mira un tinto, ahí está el gas. Mira la sopita, ahí está el gas. Oye, a propósito de gas, de la Guajira, quiero comentarle a Cori, y tenemos que hablar con Cori porque hoy estuvimos, precisamente el consulado italiano queda en una zona residencial que le llaman Coral Gables. Es una zona muy bonita. Y hay unos almacenes extraordinarios. Por cierto, ¿cómo se llama la calle principal donde queda el consulado? ¿Dónde está? Es la avenida Ponce de León con la calle 40. Es la avenida Ponce de León donde está el almacén de Silvia Cherassi, porque hoy estaba. O estaba. Ese almacén lo cerraron. Algo pasó porque lo había abandonado ahí. Pero después entramos al mall. Está ahí, vimos un almacén de Silvia Cherassi muy bonito. Merrill Park se llama el mall. El mall se llama Merrill Park, que es un mall exclusivo que hay aquí en Coral Gables. Y ahí tiene Silvia Cherassi, para quien va nuestro pésame, porque siempre que viajamos y vemos su nombre nos emocionamos, porque sabemos de su encanto, su fashion encantador, etcétera. Y me llamó poderosamente la atención porque en la vitrina tiene un vestido con tela cuyo motivo son puras cucarachas. Yo quise leer por qué tanta cucaracha en esa ropa que está en la vitrina principal del almacén de Silvia Cherassi. Bueno, eso lo averiguaremos más adelante. Por lo pronto, un pésame para la familia Cherassi, sobre todo Silvia, que ha hecho de su apellido realmente algo bastante importante a nivel mundial, y nos enorgullece ver, como en el caso de lugares tan emblemáticos como este centro comercial, un almacén a todo lujo de Silvia Cherassi. A ver, Ponce de León fue el descubridor de la Florida. Él partió de Puerto Rico, era español. Juan Ponce de León partió de Puerto Rico hacia el norte buscando la fuente de la eterna juventud. Y llegó hasta la Florida. Bueno, vamos a... Cuando entre doña Ingrid, por favor, ya, cambia la vaina. Ya lo hicimos. Vaina, me van a hacer un debate aquí, Bar. Entonces yo decía, porque me metí en un almacén donde vi unas mochilas muy tradicionales de nuestra gente. Y le preguntamos a la joven que atendía el almacén que dónde consiguieron esas mochilas. Ella habló de una joven Silvana que las trae de la Guajira. Pero desde luego tienen un valor agregado, que es unos apliques, unas piedras, cristales, se llaman cristales, de Swarovski. De Swarovski. Entonces pregunté por curiosidad cuánto vale la mochilita. $400, Pepe María. ¡Uy, mi madre! ¡Dios santo! Yo tengo dos en la casa, cualquier cosa a la orden. Y acá los pobres guayunes dan apenas 20 mil pesos. Y eso es mucho, Marenco. Hay abusivos que solo le dan 5 mil, 3 mil. ¡Qué barbaridad! Lo que pasa es que en la Guajira, los indios, sobre todo en el abandono que los tiene el Estado, ellos también por su cultura y que hacen cosas indebidas en ciertas ocasiones, el Estado les da algunos alimentos para que ellos subsistan, sobre todo creo que es de primera necesidad, como panela, azúcar, esas cosas, y ellos las venden porque ellos sienten curiosidad por la gaseosa. ¡Ah, caramba! Entonces, venden esos productos para comprar gaseosas y de pronto matar como esa curiosidad del sabor, que me imagino que para ellos no es nada
es algo explicar, exótico. Exacto, es algo exótico, algo diferente. Sí. Y lo que hacen es tejer, esa mochila la tejen entre 20 y 25 días. Les he explicado que esas mochilas no se parecen la una a la otra. Uh-huh. O sea, ningún indio teje una mochila igual a la otra, porque cada una tiene un significado para ellos, ya sea el sol, la luna, el amor, la vida. Y después que la tejen, tejen dos o tres junto con un chinchorro es diferente a una hamaca, sí. Y bajan, nosotros le decimos bajan porque ellos están en la sierra o en la loma, sí, claro. Bajan hacia la civilización, le llamamos nosotros, y allí, como tienen sus harapos o su vestimenta, empiezan a negociar con las personas que están en la carretera. ¿Qué hacen las grandes industrias? No voy a decir nombre para no comprometerme igual. Hacen las grandes industrias o las grandes cadenas que comercializan estas mochilas, envían a otra persona a negociar con el indio. El indio le pide, tú dame pesos 30 mil. Tú dar 30 mil pesos. Ellos hablan así. Tú dar 30 mil billetes. Dame 30 mil, exacto, o dame 30 mil billetes o mil billetes. O sea, lo hablan al revés. Y la persona termina, tanto la insistencia que terminan dándole en 5 mil. Entonces me preguntan, pero tontos los indios. Señores, o sea, tienen 5 días sin comer. Nosotros le decimos mascando maíz, que es la manera en la que ellos hacen chicha. Entonces, después, esa fermentación es la que hace para ellos que se sostengan durante mucho tiempo. Ellos en 5,000, 7,000 pesos venden una mochila. Y acá decir el gringo, decir yo vender $400. Abel, es que si los indios la vendieran. Dar 5,000 pesitos. Yo vender $400. Es que claro, si los indios se la vendieran a Abel, por lo menos a 100 mil, no voy a decir ni siquiera los $400, a 100 mil pesos, los indios tendrían mejor calidad de vida. Claro, y por eso. De todas maneras, la chica se llama Silvana, la que maneja ese negocio, la que tiene ese puente entre la Guajira y Estados Unidos, y sobre todo este almacén, que es de un almacén de una calidad increíble, ahí cerquita al almacén de Silvia Cheraz. Y nos dedicamos a analizar con Ingrid, porque ella es artesana, realmente los apliques estos que tiene la mochila, y evidentemente hay unos valores allí agregados que hacen que la mochila pueda costar en su elaboración total unos, ponle tú, 200,000 pesos. Pero recuerda que la semana pasada yo te decía que alguien, igual que ocurrió con los sombreros volteados que traían, ajá, de la China, y están haciendo un negocio con los chinos, le dieron el diseño de las cómo son las mochilas guayú, y los chinos tienen unas máquinas que te producen 300 mochilas por minuto. Entonces las están vendiendo en $4. las mochilas chinas, y eso naturalmente va de alguna forma va a afectar mucho más a los guayú. Claro, esa historia que cuenta Cori me hace recordar a lo que aprendimos en la historia del descubrimiento de América, cuando le cambiaban a los indios el oro por las cositas esas de vidrio, ¿te acuerdas, Abel? Sí. Oye, Pepe, y es que hay que decirle a don Abel Eduardo, que seguramente que nos está escuchando, como él tiene el corredor este de las sabanas, de Bolívar y toda esa zona, que es de artesanos y ahí se produce una artesanía muy buena, a precios realmente extraordinarios, teniendo en cuenta pues el precio con que se comercializan estos productos a nivel internacional. Claro. Y la doctora Claudia, que dice que en Europa estos objetos serían vendidos por más alto precio, porque el europeo ama entrañablemente estas cosas hechas con la mano. Hay un respeto por la artesanía y desde una devoción tal que ellos pagan realmente un buen dinero. Yo creo que pueden llegar a los 400 euros. Bueno. De la misma manera como se pueden vender aquí en 400... yo le estoy pidiendo a la doctora Claudia que por qué no se hace un viaje a Milán. A ella le gusta viajar mucho y como tiene tanta facilidad, podría ir a Milán y llevar un... Cori, estábamos pensando en hacerte socia de la vaina. Cualquier cosa a la orden. Cualquier, como diría aquí, a mí me gusta un dicho barranquillero, no sé si, bueno, la palabra, cualquier vaina avisen. Así claro. Cualquier vaina avisen. Bueno, ahí te estaremos llevando lo mismo a Abel Eduardo. Le tenemos manillas, mochilas. Tiene una cara de... yo tengo una manilla. Por lo pronto trae más aguja para que te ¿Qué dices tú, pibe? Es que por lo pronto traigas una aguja para que tejan, para que vayas adelantando. No, eso lo pasa todo el mundo, pibe, ¿no creas? Eso no creas tú que lo tejen, sí, igual eso es fácil. Que los indios. Uh-huh.
No, no, hay algo en la textura de esos, de esas opciones artesanales que encantan, que tiene su... parece que hablaran. Es que, de hecho, hay dos tipos de mochila, la guajira y la guayú. La guajira es distinta a la guayú. La guajira es esa que ustedes ven marcadas. Que son como cafecitas con negro, no son arhuacas, sino que son como en nylon. Tres, la imitación. No es la imitación, no, son guajiras. Que hay tres, y la imitación. Ah, esa no es una mochila, esa no es una mochila guajira, ni siquiera colombiana. A Luzmira, que en vez de dedicarse a la política. A ver, no es la bueno, política. Donde la paga el político, ahí estoy yo asesorándolo, con mucho gusto. Oye, a ver, es que en el primer mundo le ponen valor y lo pagan a algunos artículos. Por ejemplo, Alex Rodríguez consiguió su hit 3000 hace ya unos días. Fue un jonrón. O sea, no fue un batazo dentro del campo que el fildeador lo toma después y le devuelve la bola al equipo, al coach del equipo que está a la ofensiva, y esa bola se la guardan al pelotero. No, él la mandó a las gradas porque fue un cuadrangular que le pegó al pitcher de Detroit, el derecho este, Verlander. Y la atrapó un tipo allá en el right field de Nueva York, de los Yankees. El tipo no quería devolver la bola, porque el tipo es coleccionista. Claro. No quería devolver la pelota. Y los Yankees le insistieron, Alex Rodríguez le escribió. El tipo tiene también vinculaciones con entidades caritativas. Uh-huh. Entonces él llegó a un acuerdo con los Yankees. Los Yankees van a pagar $150,000 por esa bola. O mejor dicho, ya los pagaron. Uh-huh. Pero no se los pagaron al tipo. El tipo estableció un acuerdo con los Yankees y los Yankees donan ese dinero, o lo dona él, mejor dicho. Los Yankees lo dan el dinero, pero a nombre del hombre que capturó la pelota, a la entidad benéfica. Bueno. Pero son $150,000 que tuvieron que sacar los Yankees. Mira, por esa bola. Un individuo pues dona así con esa facilidad $150,000, no lo cocinas tú, multiplica $150,000. Por 100 mínimo. Claro, claro. Es que mira, a ver, el mismo Alex Rodríguez también llegó a un acuerdo con los Yankees por el famoso bono de los $6,000,000 por el jonrón 660 con el que empató a Willie Mays. Finalmente acordaron que no fueran los 6 millones, sino 3 millones y medio. Pero rebajaron. Pero también va en donativos a entidades de caridad. Eso, okay. Eso a Alex Rodríguez le significa una rebaja en la paga de impuestos. Claro que sí. Oye, Mabel, ahora que... Todos se beneficiaron con esa medida. Ahora que tú tocaste el tema... anunciarles, Pepe, que tengo pendiente una charla aquí con la doctora Claudia, porque vamos a hablar sobre la violencia familiar y sobre todo la violencia de que es víctima la mujer. Hoy en día porque la violencia en cabina. Y las violencias hay en cabina, sí. Entre mujeres hay violencias a veces. Sí, es que hay violencia. Entonces, en todo caso... Esa violencia intrafamiliar es un tema muy interesante porque va creciendo. Y todos los días vemos con amargura y con tristeza, desde luego, cómo muchas mujeres van a la radio a reclamar que el marido les levantó a trompa porque esto y lo otro. La última es que porque no se quiso hacer un trío. Show, un trío. Mierda, la levantó a trompa, ya, esa vaina sí, ya. Vainas espantosas. A ver, pero ya ayer se sancionó. Merece un análisis, por lo menos, y desde luego un compromiso del gobierno para evitar tener que aumentar las penas a los infractores, sino simplemente tratar de prevenir. Ya es una ley, a ver, ya ayer la sancionó. Ya eso es una ley, sí, pero claro. Nosotros ya todo lo queremos resolver con la policía. Echa la ley, echa la trampa en este país. Exacto, eso, ahora si no, echa la ley, ponga, echa la trampa, ahí si se llenan son los abogados. Ahora es un delito. Sí, se puede hacer, sí se pueden hacer, digamos, terapias de familia cuando haya complicación. El gobierno tiene que mirar hacia los seres humanos. Hay que mirar hacia los seres humanos. Y todas estas cosas se pueden, de alguna manera, todo se puede ir atenuando en la medida en que haya una verdadera pedagogía al tema. Porque es que, miren, yo desde el punto de vista tecnológico, entendí desde hace rato que las cosas han cambiado. Y de las cosas que voy a poner aquí a orillas de la doctora Claudia es cómo se maneja una situación en la que la mujer le dice al esposo: mira, mijo, tengo que viajar con el jefe, voy para Bogotá porque tenemos una reunión, yo vendré mañana por la noche. Pero eso sí es muy bravo.
Sí, pero mira, que es que... En una sociedad machista, ¿cómo hace esa señora que tiene que trabajar para que el señor se quede tranquilo porque ella va a viajar con el jefe a una convención y va a venir al día siguiente? O una dama que llega a las 12 de la noche porque estuvo hasta tarde en una junta directiva de la empresa donde trabaja. Y hasta hubo unos whiskycitos allí, y él llega con el olor a traguito. Llega con el ojo brillante. Y con el ojo brillante. Sí, pero yo no sé, a ver, yo creo que eso va a tener que ser motivo de un estudio grande, porque es que en todas las culturas, a través de la historia, desde el comienzo del mundo, se está dando esta violencia contra la mujer. El hombre no soporta, es que no soporta nada. Fíjate tú, por ejemplo, hay una historia en la antigua Grecia, que fue el modelo de la civilización que adoptamos, que adoptaron en Occidente. Hay una historia de dos hermanos, Atreo y Tieste. ¿Cómo se llama? Atreo y Tieste. Atreo y Tieste. Sí. Tieste llegó a la casa de su hermano, invitado por su hermano a la casa. Y resulta que el hombre vio a la mujer de su hermano y se enamoró de ella. Se enamoró de ella y logró seducirla y tuvo relaciones con ella. Entonces Atreo se dio cuenta. Inmediatamente mandó a matar a la mujer. Le ataran una roca en el cuello y la tiraran al mar. Entonces capturó a los dos hijos de Tieste, hizo que los cocinaran, invitó a su hermano a un banquete y le sirvió la carne de sus hijos ahí en Mané. Ese cuento no se echa, pero... Bueno, pero es real, ahí está en la historia, lo puedes encontrar. Pero fíjate, son casos fortuitos o son casos muy aislados por la infidelidad, pero es que aquí hay un cambio estructural en el comportamiento de la sociedad a partir del momento en que ya la mujer es autosuficiente. Es que ya ese machismo enseñado, aprendido de nosotros. Sí, es que ahí viene. En acá en los países subdesarrollados o en desarrollo, mejor, ese machismo hay que reevaluarlo. Pero no es que el hombre se vuelva marica o gay, no, sino simplemente que entre a cantar a dúo con la gallina, porque es que antes el que cantaba era el gallo, Pepe. Sí, 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 claro. Y resulta que ahora canta el hay piri. Cambios estructurales en el manejo, por ejemplo, de los ingresos. Ya la mujer es autosuficiente, ella produce un billete, es más, necesita salir a producir, porque su misma pareja le exige producir para poder compartir los gastos. Y la mujer tiene más compromiso con la calle que con la casa, con el hogar, los hijos. Hay muchos niños se quedan solos con otras empleadas. Y desde luego la cercanía de las señoras, de las mujeres ahora a las oficinas, a los compañeros de trabajo, van generando de alguna manera otro tipo de relación. Y eso que está ocurriendo es porque el hombre se ve ahora con el delantal en la cocina. En las empresas están prefiriendo a las mujeres porque son más baratas y además no se emborrachan muy a menudo. No joden tanto con permiso y como en el fútbol son más nobles. Está ocurriendo en el fútbol, que es un deporte que aparentemente era solo para los machos y ahora las mujeres lo están jugando mejor. Y va a llegar el día en que se va a llenar más un estadio para ver un partido de mujeres que va a ver un partido de Matarife. Entonces, de veras que creo que se están presentando nuevas reglas de juego. Abel, bueno, fíjate en lo que tú dices. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes. Cuando una mujer hoy en día tiene que enfrentarse a salir a reuniones con el jefe e irse de viaje, en fin, yo creo que tendrían que replantear la relación de pareja y hablar más de la confianza. O sea, que tanto se conocen el uno al otro, que tanto confían el uno en el otro para poder asumir estos retos que son reales, que son de la vida actual, porque económicamente, lastimosamente, muchas veces el sueldo del hombre solo no alcanza. Uh-huh. Y la mujer también, obviamente, hoy en día es profesional, se está desarrollando, y lo único que puede salvar esa relación allí es la confianza. A medida que tú confías en tu pareja y la comunicación es de ida y vuelta, y la comunicación es abierta y es honesta, pues yo creo que no tendríamos que llegar a... Pero fíjense, aquí es donde se vuelve interesante el debate. Por ejemplo, ¿qué pasa con los fenómenos del poder? La mujer que trabaja ve que su jefe le firma el cheque de su sueldo, sí,
ve cómo su jefe gasta y le da a la esposa lo que él le entrega, el carro que le regala a la esposa. Mientras el esposo llega de su trabajo con su sueldo y le proporciona algunos beneficios, algunas comodidades, pero la competencia entre el poder del jefe y hasta la ropa que el jefe utiliza y hasta la pinta del jefe puede estar por encima de las posibilidades del marido. Sí. Y se van creando esas zonas de complejo que son las que terminan violentando al hombre, buscando como única respuesta a su pérdida de poder frente a la mujer, pues que la agreda o la mate, de la manera como están ocurriendo esas agresiones y esas muertes. Es que se ve que son hechas con ira e intenso dolor. Es que por lo general, a ver, la violencia doméstica... A ver, soy un poquitico el audio de la doctora Claudia. El audio, ¿cómo está el audio? Acércate más al micrófono. ¿Cómo se escucha ahora? Sí, sí. Ahí mejoró. Una de las cosas que influyen, Abel, es la crianza de la persona. Si las personas que se crió en un hogar en donde se manejaba la violencia, en donde el papá llegaba borracho y le pegaba a la mamá, para él ese fue su patrón, ese fue su ejemplo. Y por lo general, y está comprobado, que va a repetir esa misma conducta. O sea, la violencia se aprende. Uh-huh. Él la tuvo que ver en su casa, o ella también, la mujer que vive en una relación de violencia doméstica piensa que esa es la manera correcta de vivir, porque su mamá fue violentada por su papá y eso fue lo que ella vio en la casa, y esa es la manera como ella piensa que es correcto relacionarse. Tiene que estar intimidada, tiene que tenerle un poco de miedo al hombre, en fin, y se convierte sin quererlo inconscientemente en una víctima y en una persona que siempre va a tender a buscar relaciones de ese tipo, en donde el hombre la agreda. La castigue. Correcto. O por lo menos la agreda, evidentemente. Bueno, de todas maneras, yo insisto que estos cambios tecnológicos, los cambios económicos, es decir, la economía, la presión de la economía, de alguna manera está incidiendo. Fíjate que hay otros fenómenos colaterales, como por ejemplo las chicas prepago. Cómo algunas pelaces financian sus estudios, sí, vendiendo su cuerpo, que es una vaina que no se veía antes, porque regularmente la plata del papá alcanzaba para pagar la universidad, etcétera, etcétera. Hoy de vaina terminan el bachillerato, pero cuando ya te toca pagar los 5 millones del semestre, ya regularmente el sueldito del papá no alcanza. Entonces, sí, no solamente la esposa de alguna manera puede sentir la necesidad de faltar, sino la hija también. O sea, es una cadena de comportamiento. Ahí, Abel, está en juego los valores morales y ese tipo de cosas que se aprenden desde pequeño y que tú le enseñas a tus hijos, porque de todas maneras hay mucha gente que sale adelante y tiene éxito sin necesidad de llegar, sí, a vender su cuerpo para poder suplir sus necesidades. Pero tienes que tener en cuenta que en los colegios, por ejemplo, ya no está Dios. Es decir, la mayor parte de los colegios han eliminado el fenómeno Dios. En Barranquilla. Bueno, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ya los colegios, sí, los pero colegios en no se puede Unidos hablar. Tenemos más capacidad adquisitiva y tú ves a, sí, los chicos de 15 años trabajando en el cine y trabajan y son meseros y luego estudian, o sea, en ese sentido. Sí, es menos difícil la situación. Desde luego que en nuestros países, en donde hay esas diferencias, claro, tremendas, entonces es probablemente se genere una situación más proclive o más sí, con mayor posibilidad de que esa violencia se generalice. Sí, si hablamos de la situación económica, por ejemplo, depende también de, digamos, porque vuelve otra vez a jugar un papel importante los valores y cómo, qué tanto la cuestión material, porque la chica que quiere el celular último modelo tiene que tenerlo y lo va a conseguir a como dé lugar. Pues de pronto en su casa, o de pronto no, por falta de tiempo, por falta de educación, en fin, no le hablaron nunca de que de pronto tú puedes, ¿qué prioridad tiene en tu vida tener un celular último modelo? ¿Qué es más importante, ¿no? Si respetarte a ti misma, si ayudarle a que tenga una autoestima más alta, ¿no? Y se quiera más a sí misma, que tener un celular para entonces poder ser aceptada por un grupo determinado. Yo de todas maneras soy escéptico porque, que, por ejemplo, la presión de la televisión, los medios de comunicación, hay que ver, por ejemplo, cuando una chica recibe la información de un show de un artista y la propaganda y viene el artista
¿Cuántas niñas no han entregado su virginidad por una boleta? Es que la presión de los medios también incide en el componente cultural. Entonces, nosotros no podemos soslayar nunca ese componente tecnológico que de alguna manera, y como lo hemos venido sosteniendo, Google reemplazó al abuelo. Google es el tío Google ahora, el que te informa de todo. Ya tú no necesitas a tu papá ni a tu abuelo para que te informe. ¿Y de dónde vienen los valores? ¿De dónde se enseñan? De los abuelos, de los padres. Y los padres. Y por eso los padres juegan un papel súper. Pero los padres están trabajando. ¿Quiénes quedan en la casa? La televisión, los jueguitos. Sí. Es que hay, repito, nuevos componentes, nuevos jugadores en el espectro del hogar y de la sociedad. ¿Qué han hecho? Nuevos que, jugadores. ¿Ah? Han hecho que eso se agudice. Eso ya lo traía el hombre. Fíjate, recuerda a ver que en la Biblia, por ejemplo, las adúlteras eran apedreadas. Sí, el hombre siempre ha tenido eso, de que a la mujer que falte a lo que él considera su hombría, hay que matarla. Pero ahora con eso que dices tú, con todos esos ingredientes que hay ahora, eso se agudiza indiscutiblemente. Ah, pero a ver, claro, hay una situación y alguien me estaba diciendo que la nueva ley esta, ¿cómo se llama la ley? El contra el feminicidio. Exactamente, que si no es discriminatoria, ¿por qué? También existe la violencia contra el hombre de parte de algunas mujeres. Completamente lo que ocurre es que los hombres, en su mayoría, no denuncian los casos y se quedan escondidos. Pero la ley básicamente está hablando de violencia contra la mujer. Y cuando es lo contrario, entonces, ¿qué pasa ahí? Además de uno he visto con el ojo morado aquí en esta cabina. Bueno, también sucede eso. Sí, que la mujer... Hay mujeres. ¿Y puedo hacer una denuncia, verdad, doctora? Violencia o abuso. No, ¿qué dices tú, Cori? Que no le pregunto a la doctora que si yo puedo hacer una denuncia porque eso es maltrato, lo que hace Tim conmigo, claro. O sea, pues sí. Si me busco el vademécum aquí para... Psicológico, la violencia psicológica. Y de obra. Hay violencia, no solamente física. Los muchachos que agreden permanentemente sus compañeras de trabajo porque pueden ir presos. Pero eso, a ver, pero el machismo hace que los hombres no denuncien a su pareja cuando ellas lo maltratan. Porque entonces van a decir, ay, te dejaste fregar de boca. Es verdad. Bueno, hay otra cosa que yo quería agregarle a la doctora Claudia y es otro componente interesante que son las redes sociales. Por ejemplo, ahora se sabe lo que está ocurriendo detrás de bastidores. Antes lo que ocurría internamente en la alcoba no se sabía. Pero ahora las mujeres se atreven a través de las redes sociales de denunciar. Y si no es la mujer... Una vecina tomó la foto y la pone. Exacto. Es decir, hay nuevos jugadores en el componente social que están generando comportamientos colaterales, sí, que de alguna manera hay que tenerlos en cuenta. Es que por ahí es donde hay que pararle pelota al ser humano. Nosotros vivimos inmersos en las contrataciones del cemento. Si vivimos en la cultura del cemento, pero hemos dado las espaldas a la cultura y a la investigación. Y a la ayuda y apoyo que necesita el ser humano. Así es. Porque hay que generarle ambientes recreativos que le permitan relajarse y evitar precisamente el complejo que significa no tener para comprar el último celular. Es que es tan delicado esto de las redes sociales, Abel, sí, que una niña se puede deprimir o sentirse devastada porque puso una foto en Instagram y no tuvo muchos likes. Imagínate eso. Sí. Y miden su aceptación por el número de likes que ha tenido en Instagram. Lo peor que hacen es, muestran la boca y parte del pecho. Eso no es suficiente porque eso en las redes sociales no es mucho. Cuando ya entonces muestran el bikini y algunas partes. Y el bocón. De a poquito, entonces empiezan a sumar los likes. Y alguien decía esta mañana, no hay nada más lejano de la vida real que las redes sociales. Es verdad. Así sí, es cierto. Pero fíjate, no, pero están, aparentemente se sienten más cerca. Claro. Es que es la percepción, no es la realidad, es la percepción. Sí, porque tú puedes mostrar una cara en las redes sociales y es totalmente un Photoshop. Exacto. A lo que está pasando. Exactamente. Pero fíjate, vamos a preguntarle a Alejandro González y Pugliese, que acaba de llegar de Europa y lo veo que ya está en el estudio. ¿Cuál es la percepción que él tiene del comportamiento en España? Porque tengo entendido que los más criminales de Europa en relación contra la mujer son los españoles. Sí, efectivamente. ¿Cuál podría ser, digamos, el comportamiento sobre ese tema que tiene que ver con la violencia familiar y especialmente contra la mujer?
A ver, pues como en todo el mundo es muy rechazado, ya sabes, pues la violencia de género es un caso que se da en todos lados. De hecho, en España se ha desarrollado una unidad especial de la policía para el maltrato a la mujer. Hay una línea dedicada a la que pues las mujeres afectadas, o no directamente ellas, sino un familiar, un vecino, lo que han dicho, pueden llamar anónimamente dando las quejas del caso. Para ello se asigna una unidad de la policía, Policía Nacional de España, que son los encargados de llevar en total confidencialidad estos casos, y la mayoría, por no decir el 99% de las veces, son resueltos favorablemente. O sea, es una unidad muy, muy efectiva. Pero yo creo que en España esto es duro. A ver, hay una obra que se llama Bodas de Sangre, el autor es Federico García Lorca, donde narra una historia ocurrida en Granada. El tipo está para casarse y la novia se va con otro, y la misma madre del ofendido le dice: toma la navaja y ve y mátalo, porque tú eres un macho. Fíjate tú. Entonces, bueno, yo no sé realmente qué va a pasar. A ver, pero hay un dato de la Organización Mundial de la Salud, fíjate, que dice que en Australia, Canadá, Israel, Sudáfrica y los Estados Unidos, entre el 40 y el 70% de las mujeres víctimas de asesinato fueron matadas por sus parejas. Y en Colombia, cada 6 días se reporta una mujer asesinada por su pareja o por su pareja anterior. Eso hay que buscarle un componente. Eso, para poder llegar al fondo del asunto, eso no puede ser generando ley. Bueno, las penas y todo eso genera algún temor, pero va a seguir esa violencia si no se ataca de la raíz. Eso va si a seguir. Si no hay una intervención en la familia, si no le enseña uno a los niños desde pequeños cómo manejar la rabia, cómo controlar las emociones, cómo desarrollar el autocontrol. Son niños que crecen simplemente dominados por sus emociones, y en un momento dado, si tienen rabia, pues la reacción primaria es golpear, es dar un golpe, y quizás eso fue también lo que vieron en sus padres. Y por eso el fenómeno seguridad se agudiza. Los gobiernos en este momento están enfrentados al reclamo popular, al reclamo general de la sociedad por mayor seguridad. Porque en la inseguridad tú tienes que meter el componente de la agresión familiar, del atraco callejero, del crimen por drogadicto, y una cantidad de cosas que descomponen evidentemente a una sociedad y que la obligan a tener que aceptar una inseguridad aparentemente sin solución. Nosotros estamos comprometidos con un acuerdo de paz en medio de la guerra. Esa es una vaina medio paradójica. Estamos haciendo la paz, pero en medio de los disparos. Eso fue lo que vendió el presidente, a ver. Eso fue lo que vendió el presidente. Y el presidente creo que se embarcó, con todo respeto, se embarcó en una empresa en la que él creyó que podía ser factible, a lo mejor de buena fe, o a lo mejor buscando el premio... Claro. ¿Premio Nobel? No, premio Nobel de la paz. Buscando ser elegido, a ver. Un premio que casi que te vuelve un apóstol. El premio de la gloria, la paz. Entonces, pero es muy complicado, muy complejo eso. Y parece mentira. Cuando dos entidades se sientan a la mesa a hablar un acuerdo de paz, como en el caso de la FARC, que es una entidad riquísima, que tiene mucho dinero. Con una credibilidad en Europa. La hija de Márquez está estudiando en Alemania y vive en un cipote de apartamento. Y con una credibilidad en Europa, a ver. Sí, y ¿cómo? Tiene su gente. Sí, ¿no? Tiene su gente. Claro. En Europa ellos están como fundación. Hecho relaciones públicas y toda esa vaina. Y tienen billetes. Sí. Es que son dos poderes. Están sentados a la mesa. No es el guerrillero pobre que está tratando de ganar el poder para pa poder reivindicar a la gente. No, son dos ricos. Dos empresas grandes. Dos empresas grandes. Y las dos prácticamente dentro de esto tienen el fuero de asesinos dentro de la ley. Porque no hay nada más criminal que el mismo Estado. Y ahora la FARC son otro Estado dentro de un Estado. Y también tienen licencia para matar. Lamentablemente así es. Y ese desgaste que hay ahí es terrible. Es una vaina tesa. Bueno, vamos a hablar de fútbol, señoras y señores. Porque a mí me encanta mucho la noticia de que Teo vaya a jugar al lado del pelado Freddy Montero. El campero. Freddy Montero. Que la delantera del Sporting sea de dos barranquilleros. Y que cerca, relativamente, esté Vaca jugando en el Milán. Algunos dicen el Milán, nosotros decimos el Milán. O no, la Milán.
Ellos hablan de la escuadra. Lo que pasa, Abel, es que como ese equipo fue fundado por ingleses y tiene por ahí en el escudo la ¿cómo se llama? La bandera de Inglaterra, allá mismo los italianos le dicen la Milan. No, a mí yo creía que era la milanesa, Pepe, que es una carnecita bien, bien bacana. Bien bacana. Oye, Rodo, porque Rodo siempre viene arrastrando, ¿sabes que él madruga? Rodo, ¿cómo ves la vaina tú del Junior que hay de nuevo? ¿Qué se está cocinando? A ver, hemos conocido de buena fuente que no va a haber más contrataciones, que el equipo se queda con lo que tiene. De hecho, ya el sábado en la tarde ya se rompe el fuego del campeonato, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente hay que mandarle un mensaje de que hay que confiar en que este equipo, este grupo, que se ha sostenido con un esfuerzo también, porque bueno, ya se sabía que Ovelar se iba, que Cuellar se iba. Hay que brindar el apoyo necesario y sobre todo que hay una respuesta al único espectáculo que tiene Barranquilla en el plano de la recreación, como lo es el fútbol. Y de verdad que darle la confianza a Alexis Mendoza, pese a todo lo que pasó en el primer torneo, aquel error craso de la inclusión del cuarto extranjero y todo lo demás, porque no hay de otra, Velo. O sea, acá hay que, como cuando uno en la casa le sirven arroz, carne y tajada, o arroz, huevo y tajada, hay que comerse lo que haya. Y en este caso, pues con lo que se cuenta es con este equipo, que tampoco es un equipo endeble en lo que tiene que ver con la estructura como tal de sus jugadores. De forma pues que yo creo que en la calle hay una, no sé si un consenso, pero sí un ambiente en el sentido de que con esto que hay se puede hacer algo, se puede hacer algo importante en el campeonato, y esa es la convicción que se debe manejar desde el mismo cuerpo técnico, los jugadores y la afición. De todas maneras, Alexis Mendoza puede estar exhibiendo en este momento una personalidad, un carajo, por encima del promedio, y a lo mejor, evidentemente, tiene un plan que puede resultar. Uno no puede descontar esa posibilidad. Pero, no sé, existe la rara sensación de que Mendoza está medio asustado con el Junior. Sí. Pero hay que esperar que este semestre, que es un semestre interesante para el futuro de Mendoza y del Junior. Doble competencia. ¿Cómo así? Triple competencia. O sea, a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, tiene una doble competencia a nivel nacional e internacional. A ver, yo digo con un poquito de escepticismo, porque Mendoza fue víctima de su propio invento. Sus asesores no le sirvieron para un carajo cuando decide meter un cuarto extranjero para coger y derrumbar las ilusiones de un pueblo con una decisión como, por ejemplo, la de alinear un cuarto extranjero. Es una vaina que me parece de quinta. Y de alguna manera te deja la duda de que allí se haya consolidado un cuerpo técnico con capaz de tomar y de prever cosas y de estar atentos y de estar concentrados en el negocio. Entonces, no traer jugadores, más jugadores con alguna experiencia, teniendo dos torneos a porta, me parece una idea peregrina y muy riesgosa para el futuro del mismo técnico. Mendoza tiene un riesgo, que si no triunfan el Junior se tiene que volver a ir de Colombia. Nadie lo va a contratar. Ya ocurrió, Castel le fue mal en el Junior, más nunca pudo ser técnico. ¿Quién fue el otro que salió hace poco que no lo han vuelto a contratar? A mí no me metas en ese cuento. Oye, Abel, para aclararle, algún amigo preguntaba, y porque decían que eso no se había visto nunca, lo de los cuatro extranjeros. Digo que sí se dio, y uno de los equipos más grandes del mundo como el Real Madrid en el año 94, Valdano también, creo que fue allá, creo que multas, no quitan los puntos, no sé. Esa es una comparación ya que, no, sí, como ya le ocurrió a Valdano, me tiene que ocurrir a mí. No, yo creo que eso tenemos que analizar por qué ocurren las vainas. Una imprevisión. A mí me parece que tenemos un cuerpo técnico muy ingenuo. Es decir, de pronto hasta buena gente, todos. Yo no dudaría de la capacidad y digamos, la belleza de carácter y la limpieza moral del grupo.
pero cada vez que veo el fútbol colombiano me doy cuenta que hay un 70% de astucia, un 20% de, no, tal vez un poquito más, mejor distribuida, un 50% de astucia, un 40% de matonería y un 10% para el talento. Es decir, la franja que es la que de alguna manera hace que el espectáculo sea importante, de que el esfuerzo de los que luchan y corren se vea compensado por los que arman y finaliza. Es decir, una especie de equilibrio entre las partes. Pero estamos muy sesgados hacia la astucia, como la utilizan los argentinos, que son los que mejores la utilizan, y desde luego la trampa, que es una franja que no la podemos mirar así de reojo. Entonces me parece, ahí en ese contexto no veo a Mendoza, no lo veo. Abel. Porque tiene dos compromisos y está diciendo que no necesita más, que con lo que tiene, no sé, me parece que el man, a lo mejor en un acto de honradez, de sinceridad o de ahorrarle al club un billete, es posible que él esté exagerando, en mi opinión personal. De pronto puedes tener tus principios, pero no debes descuidar que hay cosas que tienes que tenerlas en cuenta, porque estás viviendo en un mundo de gente que vive sin culpa, ya la humanidad no vive sin culpa, como sí, antes. Y lo que llama la atención, Abel, es que él asume esa decisión a título personal, porque de parte del club como tal no ha surgido alguna manifestación de que efectivamente quieren que el equipo no traiga más jugadores. Eso lo ha asumido Alexis, como dices tú bien, cuando el caso de Javier Castel, que en su momento incluso dijo que él se conformaba con los Sacramento, con los Víctor Miranda, con los Calixto Chiquillo. Y el Caimán Sánchez, cuando desdeñó a Leonel Álvarez, a Olachea y al, ¿cómo se llama?, el Chontico. Exacto. Los que han desdeñado le iban a cambiar el Pipa por William Rico. Dijo que él iba a reforzar a América. Y entonces dijo el Caimán, yo no voy a reforzar a la América. Y el Pipa era una superestrella y quería venirse para la costa. En fin, de todas maneras, esta es una discusión que se acaba a partir del momento en que este proceso Mendoza comience, se desarrolle. Porque, repito, él viene de una experiencia internacional, por allá por Honduras, o no sé, me acuerdo. Ecuador y Honduras. Por Ecuador, pero antes estuvo ahí en Centroamérica. Honduras clasificó a unos Olímpicos. Ande ha estado Rueda. Y estuvo con Maturana en aquella selección que fracasó. Y fue también capitán de la selección Colombia, no, mostrando carácter. Como asistente de Maturana también, con la selección Colombia de mayores. Y es barranquillero. Ojalá, porque el barranquillero bueno es doblemente bueno. Pero un barranquillero que no le vaya bien, el barranquillero no come caimán. Caimán no come caimán, vea que se lo digo. Necesita seriedad. Bueno, esa es la parte Junior Copa Sudamericana, o sea, compromiso internacional, número de jugadores, contrataciones, comienzo del torneo, que es el próximo sábado. Sí. Correcto. ¿A qué hora es el partido el sábado? A las 5 y 30 de la tarde. Bueno, y Dios quiere, estaremos en ese partido viendo el comienzo del torneo. Ya están a la venta las boletas para los interesados, a los que de pronto no han tenido la oportunidad de adquirir el abono. Si usted quiere, Abel decía, y sucedió el semestre pasado, hinchas que no quisieron o de pronto no pudieron comprar a tiempo el abono y compraron boletas. 5,000 hinchas en promedio compraron boleta el semestre pasado. Sur, alta y baja, 18,000. Norte, alta y baja, el mismo precio, 18,000. Oriental, alta y baja, 36,000. Occidental, alta, 80,000. Y occidental, baja, 100,000. Anoche los hinchas de Junior vivieron un susto. Muy tarde, eso de las 10. ¿Qué ocurrió? Cuéntame, pase el informe. A eso de las 10:30 de la noche, un periodista paisa se le dio por afirmar que Sebastián Viera y Nacional de Uruguay
tenía un preacuerdo verbal para que el jugador se fuera hacia el club uruguayo. A lo que Viera tuvo que salir a esa hora a enviar un mensaje diciendo que no, que él se queda en Junior, que gracias por la petición, pero que él está feliz y tranquilo no hay en que perder Barranquilla. De vista que si Viera se va para el Nacional de Montevideo, ganaría $3,000 mensual. Sí, claro. Que pagan los equipos uruguayos a sus criollos. Oye, Mabel, pero me contaron que hubo una sorpresa esta mañana en el entrenamiento de Junior. Y es que encontraron a Muriel vistiendo la camiseta del equipo. Ayer, porque esta mañana Junior no entrenó. Entrenó a las 4 de la tarde. Me lo contaron esta mañana. Me dijeron que había sido esta mañana. Y entonces empezaron a preguntar que qué pasaba con Muriel, que si era que se iba a quedar en Junior. No, él simplemente le pidió permiso a Alexis para entrenar y ponerse en forma porque ya tiene que viajar a Italia. Y es hincha de Junior. Lo que pasa es que Muriel tiene tendencia, yo no sé cómo se le llamaría eso, ustedes me ayudan a engordar o propenso a la obesidad. Sí. Entonces él no puede estar mucho tiempo sin actividad física. ¿Gordura? Exacto, gordura, dice Lucho. Entonces, el preparador físico. ¿Qué problema tiene Briseño? De Valenciano. De René, sí. Entonces, él no puede estar mucho tiempo sin actividad física, por eso decidió hacerlo con Junior, porque ahí están los preparadores físicos, los kinesiólogos y los profesionales que le pueden ayudar a él a mantenerse para llegar a punto al club que donde tiene sus responsabilidades. El problema no es que dure sin hacer nada, sino todos los días un sancocho. Sí, en el pueblo de él. Y en Santo Tomás que hacen unos sancochos del carajo. No, y todo el mundo lo quiere atender, a ver. Claro, un sancocho, una pipona. Bueno, ¿cómo fue la vaina, Guti? Muriel iba para el Milán y Vaca para Roma. Sí, señor. ¿Y en qué quedó eso? Muriel firmó siempre con la Roma. No, a ver, la noticia es que el técnico Sinisa Mihajlovic, técnico del Milán. ¿El técnico qué? Técnico de fútbol, pibe. ¿Cómo se llama el man? Sinisa Mihajlovic. Sí, dice el Real. Lo enfrentaste varias veces. Claro, sí. Ah, claro. Ni claro, se acuerda, el exacto. Nada me pedía los autógrafos en el partido. Este jugador, a ver, que fue estandarte de la Lazio y del Inter de Milán, él fue técnico de Sampdoria, lo llevó a Europa League. Este técnico pidió a Muriel cuando estaba en Udinese y marcó 4 goles y 3 asistencias con el técnico Sinisa Mihajlovic. Cuando sale la oportunidad de que el técnico serbio llegue a Milán, él pide a Muriel. Y el técnico Rudy García pide a Vaca para Roma. Me llamó la atención ver una foto en el Yankee Stadium de Andrea Pirlo. Sí, señor. Perdóname. Y con la gorra de los Yankees puesta. Claro, que él va a jugar en el equipo que es hijo de los Yankees. El New York City. Para su información. El pibe es atrevido. Sí, pero de los Yankees. Sí, claro. El New York City es un equipo apéndice de los Yankees. Pero mire, pibe, para su información, Andrea es nombre masculino. Aquí en América es que lo hemos feminizado, pero es un nombre masculino. Gracias. Es más, Pepe, el mejor, gracias. El héroe más importante que tiene Italia fue el maestro Andrea Doria, que participó en la batalla de Lepanto controlando a los turcos. Con el nombre. Cualquier cosa a la orden, pibe. Como el nombre de Osiris también, sí, es masculino, ¿verdad? Le puedo decir. Osiris es nombre masculino. Es un dios egipcio. Aquí se lo han adjudicado a la dama. Además, hay que decirle al pibe que Andrea Pirlo es un excelso jugador de fútbol, pibe. Saludos. O sea, que el nombre de Alejandro ya es Alejandra también. No, ya va a matar a raíz de que Europa... No, es que Alejandro es Alexander. De todas formas, a ver, en estos momentos... Pero Andrea. Europa tiene una crisis económica. No tan fuerte como alguna otra vez, pero si no se mejora lo de Grecia, puede ser que eso tenga efecto dominó. Y entonces se prevé que grandes figuras del fútbol europeo vayan a jugar a Estados Unidos. Porque la economía americana otra vez revivió. Pero haya o no buena o mala economía en Europa, Estados Unidos está montando su show. Sí, por eso. Sin Blatter. Porque los americanos consideran que hay mucha sinvergüenzura en el fútbol para que esto sea un show que ellos tengan que vender. Ellos no quieren, la vaina, vea, Pirlo, le luce la gorra de los Yankees. Sí. A ver. ¿Y Tim se parece a Andrea Pirlo? Tremendo jugador ese. A ver, Benji se parece a Andrea Pirlo. Un mediocampo con Pirlo y Frankie Lampard en New York City. Y el delantero es el Guaje, ¿no? Guaje Villa. Y como Marenco decía que es de los Yankees, también es del Manchester City. Yo hablo de los Yankees porque están jugando en Estados Unidos. No, pero es un convenio del Manchester. No, yo lo sé, pero como el equipo que está en Inglaterra, los Yankees están en Estados Unidos. No sé. Y juega en el Yankee Stadium. Y en el Galaxy está Steve Gerrard del Liverpool. Steve Gerrard. La pelea. Bueno,
El fútbol parece que va a llegar a Norteamérica. Cuando hablo de Norteamérica, incluyo a Canadá, sin Blatter. Ojo, sin Blatter. No aparecen por aquí para nada el grupo ese que Blatter maneja. No tiene nada que buscar ahí. Por si ya un poco de millones de barras. No tiene nada que buscar ahí, porque si van, enseguida los pillan. Los pueden dejar sin Blatter. Larodilla.com. Sigo insistiendo que los resultados, yo no sé, pero pienso que los resultados, más allá del esfuerzo que hagan los jugadores, no cabe la menor duda, hay algo que no está claro. Hay algo que no está claro y los americanos han olido el tocino. Por eso es que no quieren mezclar a esa dirigencia en un deporte masivo, porque es que aquí está creciendo en Estados Unidos el fútbol de una manera increíble. Los peladitos quieren jugar al fútbol. Es decir, les encanta manejar los pies. Es decir, aquí se juega con las manos, el básquet, el hockey, el béisbol, el boxeo, todo con las manos. Acá también. Y sí, señor. El fútbol les encanta. Y 25 millones de americanos viendo la final del fútbol de mujeres es un indicativo inequívoco de que el fútbol aquí es una... Pero las mujeres lo juegan más para el público que para los apostadores y para algunos árbitros. Entonces, ese tipo de vaina, ojo con eso. Micrófono en rodilla. Rodilla la cámara, la cámara. Ah, ya. Vamos a quitar la cámara. No, ya quitemos la cámara. Ah, okay. Ya está bueno de coba para 2:15. Vamos a comerciales y ya regresamos. Satélite. BBVA presenta la estrategia ganadora BBVA. Hola a todos, soy el profe Durán, técnico del equipo clientes ganadores de BBVA, y estaré acompañándolos para que ganen muchos millones. Síganme en www.bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Autorizado por Coljuegos. ¡Mozo! La oficina de Checo los invita a celebrar sus 11 años de servicio y entretenimiento, presentando en vivo al gran Alci Acosta, Grupo Romance, José Luis y además Checo Acosta y el humor de Lucho Torres. Viernes 10 de julio, a partir de las 8 de la noche, te esperamos para pasar una noche inolvidable. La oficina de Checo, la oficina de todos. ¿Pero por qué? ¡Atención! ¿Te gustaría estudiar DJ, locución, producción, danza o actuación? Entonces esta es tu oportunidad. Inscríbete ya en la Academia del Caribe y aprovecha nuestros descuentos del 20 y hasta el 40% en nuestros cursos y programas. Válido hasta el 15 de julio. Infórmate en el 301-494-1873 o en el 359-0635 o acércate a la carrera 46, número 8743. Envía y recibe plata en una gran red para tus giros. Móvil Red, Éxito, Carulla, Surtimax, Super Inter y Sin. Transa SAS, operador habilitado del Servicio Postal de Pagos Nacionales. Controlado y vigilado Mintic. Todas las mejoras que he querido irle haciendo a la casa las he hecho yo misma, porque mi sueño es tenerla como yo quiero. Y ahora es más fácil con el saco de un kilo de cemento Argos, el perfecto para mis trabajos caseros. Pide el nuevo saco de un kilo de cemento Argos. Argos, luz verde. Si estás afiliado a Puntos en Cosud, ven a Jumbo y podrás vivir el concierto de Carlos Vives y sus amigos el 13 de agosto en Bogotá. Por cada 50 mil pesos en compras de productos del folleto vigente del 2 al 14 de julio, podrás participar por uno de los 50 Golden Tickets dobles. Sorteo 22 de julio, autorizado Coljuegos. Más información en tiendasjumbo.co. En casa siempre hay alguien que te va a elegir. Por eso en la comunidad, Claro. Ahora puedes inscribir un número móvil Claro para llamar los 5 son los primeros 5 minutos desde tu línea fija Claro las veces que quieras. ¿Qué esperas para pedirla? Llama ya 018-0032-200. Cemex Colombia S.A. es el prestador del servicio de telefonía fija. A partir del minuto 5 se generará el cobro al valor regulado. La inscripción del elegido móvil Claro es gratis. Se permite la inscripción de un elegido por línea telefónica fija residencial. Consulta condiciones y restricciones. En Droguería La Economía, el surtido es nuestro fuerte y por eso podemos cantar. Te duele ya, te enfermaste ya, la fórmula del doctor la tienes que comprar. Seguro la tenemos, así que corre a llamar. No hay
importa lo que pidas, tú eres nuestra prioridad. 369-9090. Llámanos cuando quieras, sea de noche o sea de día. 369-9090. Droguería La Economía. Dale a tu familia atún a la mar, variedad sin comparación. Atún a la mar, atún a la mar, mi mesa no puede faltar. Atún a la mar, atún a la mar, la delicia que viene del mar. Las artes gráficas tienen un punto en el centro, Punto Digital. Para estar más cerca a tu negocio, cuenta con los servicios de máxima tecnología en la nueva sucursal de Punto Digital Centro. Preprensa digital para las artes gráficas. Impresión digital a gran formato de pendones, vallas y vinilos. Impresiones láser a color con la tecnología de la DocuColor 12 por Xerox. Punto Digital Centro, carrera 40, número 4126. Restaurante Tremendo Guandú, el más típico de la costa, les ofrece gran variedad en carnes, sancochos y pescados. Cómase una suculenta guandulada, una jugosa carne a la parrilla, o un bocachico, o una deliciosa mojarra. Restaurante Tremendo Guandú, carrera 43-74-141, domicilios 358-7383 y 348-8945. Restaurante El Tremendo Guandú, una verdadera tradición en Barranquilla. Llame ya al 366-0140 y pida la Moringa, que con su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales incrementa las defensas naturales del cuerpo, mejora el funcionamiento del hígado y el riñón, regula los niveles normales de azúcar en la sangre, reconstruye los glóbulos rojos, embellece la piel, proporciona energía. La Moringa posee gran cantidad de calcio, previene la osteoporosis, mejora la agilidad mental. Las primeras 20 llamadas se llevan dos Moringas y reclaman la Vitacerebrina, reconstituyente para el cerebro y mejora la visión, por solo $29,900. Domicilio gratis. Llame ya al 366-0140, 366-0140. La estación, el Estadero Caché de Las Palmas, los invita a disfrutar de la salsa de hoy y de siempre. Los éxitos verbeneros también suenan en la estación. Mejor sonido, mejor música y mejor atención. La estación, patrimonio musical y cultural, carrera 8 con calle 35 esquina, Boulevard de Las Palmas. Déjeme, yo le ayudo con su transacción del cajero. A veces es complicado. ¿Aceptarías la ayuda? ¿Sí o no? No, no acepto ayuda de personas desconocidas al realizar una operación en cajeros automáticos, pues así pueden engañarme y estafarme. Saber decir sí y no para tomar decisiones que ayuden a tu bienestar es hacer un uso responsable de tu dinero y tu banco. Grupo Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Satélite. Nunca es pequeño lo que se hace por amor. Clara Lubich. Señoras y señores, estamos en el programa Satélite a través de emisor Atlántico Espectacular. Desde Barranquilla, Colombia, Sudamérica. Y el productor está comiendo chocolate ahí en la esquina, por ahí acabo de verlo pasar. Por la puerta, por la ventana. Sí, señor. No, señor, aquí estoy. Ah, pero pues, entonces estaba atrasadita la vaina, claro. Porque yo te vi como comiendo vaina. Una galleta Oreo, la de... Una galleta Oreo, fíjate. Oye, no, es que esta vaina de la pantalla del televisor, nosotros, fíjate... No tengo la oportunidad, nosotros los que estamos en el cuento no tenemos la oportunidad de pronto de manejar la sensación que se produce como esta que ustedes me están transmitiendo. Ahorita vi que pasó por ahí César Arau, un colega nuestro, pasó por ahí, lo vi como a las 12 del día, como a las 12 y 10 por ahí. Cesarín. Y empecé a ver a alguna gente conocida por el vidrio de emisor Atlántico. O sea, la cámara que trasciende a la calle 72. Bien, señoras y señores, estamos a nombre de AMI, Asistencia Médica Inmediata. A propósito de los niños y los hogares, AMI tiene un servicio pediátrico o un servicio de pediatría. Médicos especializados que visitan a esos niños que se quedan solos con las muchachas de blanco, que pueden irrumpir un cólico o alguna cosa, la muchacha llama al servicio de AMI y el médico va y hace el chequeo del caso, formula si hay necesidad
hospitaliza si hay necesidad, etcétera. AMI tiene ese servicio de pediatría, y además tiene un servicio del cual yo un poco hablo, que es el servicio de asistencia para recomendar el especialista. Si usted tiene una determinada patología, desde AMI, si usted es socio, si usted es miembro, le pueden decir, mire, este especialista se lo recomienda AMI a usted, y seguramente tiene una mayor cercanía a los descuentos, que tiene que ver con los profesionales de la medicina. AMI es asistencia médica inmediata. Hágase a su membresía, anote el teléfono 353-4484. Ese es el teléfono administrativo donde usted te recibe toda la información necesaria para que en poco tiempo sea miembro de AMI y tenga acceso a la ambulancia, al equipo de médicos, paramédicos, servicio bacteriológico, chequeos con tecnología moderna del corazón, del cerebro, de los signos vitales, que hay que estarlo chequeando cuando se está así medio achacado. Señoras y señores, AMI, asistencia médica inmediata. Y estamos a nombre también de Districar, de la carrera 53 con la calle 79. Ahí están el más completo showroom de carros de todas las marcas, colores, modelos, etcétera, etcétera. Y desde luego los módulos de crédito, que son muy asequibles porque son créditos propios, créditos de districares en Barranquilla. No hay que llamar a Bogotá, y esto es muy importante, porque cómo es de jodón tener que llamar a Bogotá. Uy, no. Te atienden, aló, es un momentico, pero espere, mierda, y empieza el baile del indio. Señoras y señores, Districar de la carrera 53 con la calle 79. Y estamos a nombre de la Casa del Agua. La Casa del Agua es una de las bendiciones importante que nos han llegado, porque se va el agua y afortunadamente ahí están los dispensadores de agua. No entramos en pánico, se va el agua y no te avisan, imagínate, entras en pánico. Pero estos dispensadores te permiten surtirte de agua en 19 litros por el garrafón ese, que vale solamente 3,000 pesitos, y es autoservicio. Como si llegaras a un cajero automático, metes tu frasco, tu botellón debajo exactamente del tubo por donde emana el agua y metes tus 3,000 barritas. Puedes meter 2 billetes de a 2 y te devuelve uno. Es fácil la operación, no se asuste. Hay gente que se asusta, que cree que se lo va a tragar el dispensador. No, no se lo va a tragar. Al contrario, le va a prestar un servicio muy importante. La Casa del Agua. Recarga tus botellones en nuestras máquinas autodispensadoras, se llama. Yo le digo dispensadores, pero son autodispensadores. No embotellamos, no transportamos, no distribuimos. Esto es autoservicio. Cuida tu salud y tu familia en la Casa del Agua. thewaterhouse.com.co. Ahí están todas las direcciones de los autodispensadores que están diseminados a lo ancho y largo de la ciudad. Santa Marta, Cartagena, Río Hacha, Puerto Colombia, Malambo y Soledad tienen este servicio. Bueno, señoras y señores, estamos también a nombre de Atún a la Mar Delicioso. Atún a la Mar Deliciosísimo, con cucayo, puedes mezclar con aguacate, haces un guacamole de aguacate con incrustaciones de atún, eso es una nota bacana, métele el picadito de cilantro, que eso le da un tono bacano, en fin, y la cebolla, porque puede ser cebollita en rama, o le metes la cebollita roja esa que te hace llorar de vez en cuando, porque es bastante picante. Muy sabroso. Atún a la mar, delicioso. Fácil de comprar, fácil de preparar, fácil de llevar. Atún a la mar. Bueno, hagamos un circuito de intercambio. Vamos a interactuar con las redes sociales un poco. Sí, porque ayer nos quedamos atrasados con ellas. Sí, sí, sí. Ayer nos metimos en otro viaje ahí. Oye, Johnny el Bravo López, ¿se ve joven todavía, no, Marenco? Sí, el hombre está conservado. ¿El hombre la vacila? Sí, se nota que se ha cuidado. Se ha cuidado. Bueno, él tiene 22 años que se convirtió al cristianismo, ¿no? Sí, eso ayuda muchísimo. Sí. Eso ayuda muchísimo. Sí, pero se nota, bueno, los hombres de raza negra, exacto, tienden a conservarse un poquito más, parece. Pero la vida que él ha llevado en este periodo de tiempo lo mantiene muy bien. Oye, bastante
Rincón con la cuca muruca esa. Cuca muruca. No, es que la cuca muruca. Oye, la señora, bueno, no sé si es. Las galletas. Iri González, no voy a decir si es. Iri González desde Panamá nos escribió y dice que, buenas tardes para todos. Les comento que aquí en Panamá hay cachacos vendiendo la mochila de los guayú en $180. Y en cuanto a los chinos que están imitando nuestro sombrero, aquí trataron de hacer lo mismo imitando la pollera panameña. Y las entidades de la cultura se pronunciaron al respecto. Sí. Y está prohibido al extranjero que imite algo de Panamá. Le meten una multa y hasta puede ser deportado. Qué bien. Tenemos que cuidar lo nuestro para tener sentido de pertenencia, dice Iri González desde Panamá. Por supuesto, saludos a Iri González y vamos a felicitar a nuestros oyentes que están de cumpleaños el día de hoy. Germán Jiménez Blanco, Eusebio Rafael Padilla, también está Radio Hit Serio de cumpleaños, Gustavo Mendoza, José Antonio Cabrera, Dario Moreu, Fermín Molina, Eddie Servigón, está de cumpleaños. Sí, Eddie Servigón, el director de la orquesta, sí. Broadway, está de cumpleaños. Ah, qué bueno. En el día de hoy. Se lo dije a César, se lo dije. Se lo dijimos, César, se lo dijimos. Mario Salcedo, Erika Crixón y Erika Sarmiento están de cumpleaños mientras llega algo de gracias. Eddie Servigón y la Broadway. Eddie Servigón, cumpleaños hoy. Un saludo para ti, Servi. Y este sabor. Óyeme, Maduro. No quiero morirme, en el otro mundo no se puede parrandear, en el otro mundo no se puede cumbanchar. Con... ¿Me acuerdo de ese disco, marico? Ah, Isla del Encanto. Ah, ahora sí. Cuando la luna cae sobre tu soledad. Ese es Eddie Servigón con la orquesta Broadway. Pero también un colombiano está de cumpleaños en el día de hoy. Julio Ernesto Estrada Fruco nació un 7 de julio del año 51 en Medellín, Colombia. Exitoso percusionista, arreglista, compositor y director musical de Fruco y sus Tesos. Con el Joe. Óyeme, Fruco. Oye, voy a decir algo con todo respeto, sí. Porque yo respeto mucho a nuestro grupo de jóvenes que tenemos ahí, gracias, las damas Luzmila y Cori, pero tengo varios amigos que tienen una seria inquietud, quieren coger el swing, saber, nada más un amague. Yo no sé bailar, aclaro. Un amague de Lumi con Cori, un amague de salsa. Eso está pidiendo. Pila, es. Pila con Fruco ahí. Eso está pidiendo Ángel Rodríguez. Pero... Cuando hablo de amague, hablo es de un movimientico ahí, que no tengan que exagerar. Sí, antes de ir, fútbol, tú le tiras la bola y como la para, uno se da cuenta que el man sabe. Normalmente se dice vamos a comerciales, pero vamos a saludar a nuestros oyentes que se comunican nada, con nosotros. Entonces me van a chapar de la vaina. Ahora hablamos. Vamos a saludar a nuestros oyentes que se comunican con nosotros a través de las diferentes. Seria, yo sí te hago la mala de salsa porque esa es la música mía, la salsa. Soy salsera. Bueno, ya tenemos y merenguera. Y merenguera. ¿Cómo? Corina es más vallenato, más vallenata. Bueno, dicen por ahí que hasta que las cosas no se comprueben no existen. A ver, Blumi, ponte de pie, ponte de pie. Aquí él dijo un amague. Él dijo un amague. Aquí está el amague, al estilo barranquillero. A ver, un movimiento así de que. ¿Qué, pero con ganas, Blumi? ¿Qué? Hombre. Ahí, sí. Nada, ya está moviendo los brazos. De 1 a 10. Está moviendo los brazos. Oye. Sí, sí, a vaina, a ver. Ustedes no. Bien, más o menos. Lo que tú mencionaste, Erika Crixón. Y si me pongo de pie, Erika Crixón. Sí, sí, ya vamos, a ver, ya vamos con las redes sociales, los diferentes perfiles en Facebook, Fundación Caribe Sano, los perfiles de Abel González Chávez. Y también en programa satélite. En Twitter me pueden, o mejor, nos pueden contactar como @caribesano. Allí nos escribe Karen Padilla, que dices que es mi hermana gemela. Saludos para Tere, también para Yacer Anillo, que dice pregunta para Corio, para quien quiera responderme.
¿Por qué Nacional entrena contra Vélez y Junior contra Alianza Petrolera? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Sí, porque eso es gestión administrativa, entonces fue lo que decidieron el técnico y los administrativos. Emperatriz Martínez dice, estamos en sintonía ya. Luis Germán está recuperándose en casa. Mil gracias por sus oraciones y buenos deseos. Saludos, qué bueno, hombre. A menos que Mendoza haya dicho, no, yo me conformo con Alianza Petrolera. También los técnicos escogen. Fíjate que Pekerman no hizo pretemporada con grandes equipos, hizo sus equipitos ahí como para cogerlos de pera, como se dice en el boxeo, para darles golpe. Pero bueno. Jair Monterrosa dice muy bien lo que dice Marenco. Es muy cierto, los trancones en la ciudad se deben al incremento y exceso de vehículos. Ahora faltan es vías. Wilson García dice en sintonía desde Arroyo Hondo. Qué buena tierra, ¿eh? No, es bonito, es bonito. Se escucha bien cañón. Saludos a Cori, al excelente panel de trabajo. Gracias, Wilson. Eduardo Rodríguez dice, quiero felicitarlos por tan excelente programa, escuchándolos desde Tumaco, Nariño. Soy un patrullero. Saludos a mi madre, Eunices, en Soledad, trabajando por la paz y la tranquilidad de todos. Darío García dice, buenas amigos de Satélite, les reporto mi sintonía desde el barrio Recreo de Barranquilla. Cordial saludo a toda la mesa y al grupo que permite que el programa sea el mejor y que dejen escuchar. José Campo, y que José Marenco, ese es el amor, Mar. Amigos de Satélite, soy Driver Man desde mi taxi, escuchando los Satélites 100%. Yair Marenco, Moncaleno. ¿Sí? Sí, saludos, sí, desde la pared blanca del cementerio Calancala. ¡Uy! ¡La Beguti! En el barrio San Isidro. Lucho Torres, por acá te extrañamos. ¡Uy! Sí. Hernán Vizcaíno dice, buenas tardes a todos. Fumarola. Un abrazo y los felicito por tan excelente programa. Saludos y besos a todo el panel. También está Jaime Martínez, dice, somos Junior y vamos pa' esa. Tienen que dar más comerciales para que la gente acompañe al Junior al Metropolitano. Alejandro Hernández está con nosotros, igual que Darío Álvarez, que dice, el 11 de julio juega el más grande de Colombia, nuestro Junior del alma. Junior, tu papá. Colombia. Ah, bueno. Carlos Vidal dice, la hinchada se levanta en protesta, no refuerzos, no abonos. Claudia de las Alas también está con nosotros, igual que Cristian Soto Mesa. ¿Tiene saludos, Luzmila? Sí, claro, quiero saludar de manera muy especial a una gran persona, Jorge Rivera. Nos está escuchando, nos escucha todos los días, Jorge. Pero un abrazo para ti. Un tono romántico. Sí, un romántico, porque es un admirador, es un admirador de mucho tiempo. Entonces, claro, dice, cuando me mandes el saludo, mándamelo de forma romántica, lo estoy complaciendo. Juan Carlos Corpa, Miguel Ángel Manjarres, Padilla, igualmente Gustavo Pérez Muñoz. También quiero felicitar a algunas personas que están de cumpleaños, como José Ospino, Roberto Coronel, Alberto Martínez, Orián Reales Mercado, Terrillón, Jesús Antonio Mauro Ruiz, Yuber Puerto, y a mi gran amiga Erika Crisón, la hija de Niño Bueno. Erika, prima nuestra, está de cumpleaños. Un abrazo para Erika. Es que Idita Brochero Montes está reportando sintonía desde Ecuador y pide el favor que le felicite a su señor padre, Ricardo Brochero Camargo, que está de cumpleaños en el día de hoy y es fiel oyente de Satélite. Así que un saludo para el señor Ricardo Brochero Camargo, que está de cumpleaños. Felicidades para él. Más mensajes que nos llegan a través de las diferentes redes sociales. Saludos al señor Alfredo Torres, de parte de su nieto Carlos Torres y Sandra Asís. Mauricio Arteta, que dice, ustedes se la vacilan, desde Maracaibo. También está con nosotros Julio Pereira desde Miami y Oscar Loaiza, que nos está escuchando desde su oficina. Hamilton Manuel dice, Luzmi, feliz cumpleaños a mi prima Edith Dilín Jiménez Navarro. Omar Galván dice, reporte de sintonía en el barrio Alfonso López, Kevin Galván, Shailin Galván, Bettina Hacking y Omar Galván. Saludos y muchas bendiciones a todo el panel. Omar Alfredo Galván. No, este es barranquillero. Ah, ya. Bueno. Homónimo. El Gamín. El Gamín Galván. Yo siento, Marenco, tú que estás ahí al lado. Ajá. Porque Luzmila mira como de reojo a Cori y Cori mira como si estuvieran en guerra. Yo no sé, pero yo siento que ahí hay una. Ya la guerra pasó, a ver. La guerra de las Malvinas, ¿qué? No en una muñequera, pero sí bastante. No, ya la muñequera se dio también. Ya la hubo. Somos muy femeninas. Ya la hubo. Somos muy femeninas, Abel, no de muñequera. Y me dijo Luzmila lo que le dijo Buti a Marenco. ¿Quién eres tú? Oye, por aquí acaba de llegar el vikingo de la salsa, Freddy Cruz. ¿Freddy Cruz? Sí, claro, amigo tuyo, amigo nuestro. ¿En qué andará Freddy Cruz? Que él mismo lo diga. Bueno, grabando
trayendo lo nuevo, Abel. Oye. Esta vez con Dani Cruz cantando. ¿Quién es Dani Cruz, el hijo tuyo? Exactamente. Un saludo, maestro. Muéstrame. Abel. Pon a sonar un nuevo trabajo de entrada. Vamos a meterle el oído. Yo no puedo escuchar una trompeta, me emociono. Freddy. No puedo escuchar una trompeta, me emociono porque soy salsera. Claro, no. Soy salsera por naturaleza. Boris se ve que maneja la trompeta bien. No. Freddy. Te veo un poco más delgado. Sí, sí, sí. Te veo un poco más delgado, pero espero que, como de costumbre, la boten. Por lo menos un triple ahí. Un triple para empujar tres carreras. Bueno, la verdad es que la ha tenido buena acogida este trabajo. Apenas es un demo de cuatro temas. Nos atrevimos a hacer cuatro para que la gente escoja lo que a su acomodo pueda elegir, ¿no? Ajá. A su gusto musical. Tenemos. Oye, y variedad. Tu hijo se ve que está bien alimentado, ¿ah? ¿Eh? Ah, sí, me está pasando. Sí, claro, buena cucharita ahí, la sopita, la buena sopa. La buena sopa y todo. ¿No? Es que Abel, Freddy Cruz, desde que grabó con el maestro Adolfo Echeverría, aquello, que preparen un sancocho, que maten cuatro gallinas. Señor. Él ya pintó lo que iba, ¿para dónde iba él? No, bueno, ya tengo competidores y hasta me ganan. Por ahí hay un gordito que no digo el nombre. Ese me ganó ya, estoy sobrado. Pipe. Vamos a escuchar a Freddy Cruz y su hijo Diego. Diego Cruz, ¿no? Dani Cruz. Dani. Bajita, vamos, Dani. Bajita y cantante. Algo sale de ahí. Parece el hijo de Willy Colón, ¿ah? ¿Eh? Sí, así dicen, así dicen. Así lo andan diciendo por ahí. Oye, no, pero verdad, yo creía que era Willy Colón. ¿Será que se equivocaron? Yo creí que era Willy Colón. Sí, sí, por ahí Dagoberto Hernández, el sábado que estuvimos por allá de correría, él fue, se levantó a preguntarle al DJ que cuál disco estaba de Willy Colón ahí, en qué ese tema, dónde estaba, porque lo... De pronto me dijo, no, pues si este es Dani Cruz, hombre, el científico de la salsa. El científico, lo dicen, por los lentes. Sí, claro. Una cara de científico del carajo. No, y por los estudios también. Y por los estudios también. Sí, sí. Bueno, me alegro. Ingeniero mucho de grabación acá, con es el que hizo toda la grabación. ¿Quién? Dani Cruz. Es el que mismo, o sea, él, que es ingeniero de grabación y canta. Y canta y toca el bajo. Para economista, será para economizar. Sí. Bueno, me alegra mucho tenerte siempre inquieto, como de costumbre, buscando vainas en el mundo de lo tuyo, de la música. Y me alegro mucho que estés jugando de local con tu hijo en ese sentido, porque es muy agradable definitivamente dejarse acompañar del hijo. Y si las dos vainas pegan, pues doble satisfacción. Gracias, Abel, gracias. Ok, un abrazo, Freddy, para Dani. Muchas gracias por visitarnos y espero que suene ese disco. Freddy, de grata recordación, parte del grupo Raíces, que hizo historia, sí, y que desafortunadamente se partieron los manos. No sé qué pasó, pero se partieron. Y ahora cada uno anda por su lado, claro. Claro. Un saludo también para, ¿cómo se llama? Gregory Mendoza. Gregory, claro. Sí, Gregory, que está acá en la United en Miami. Tengo días que no lo veo. No sé si todavía estará. Marenco, averíguate dónde anda Gregory. Todavía está ahí. Yo le escribí a él con relación a lo de su hijo y le dije que quería que hablara por acá. No, si todavía está en el hotel este de Key Biscayne. ¿Cómo se llama?
el algo así como el Ritz-Carlton. Ritz-Carlton. Creo que ahí estaba él con un cubano, un venezolano y un chocoano. Esos cuatro hicieron un cuarteto y tocan en ese hotel de Key Biscayne y lo hacen del carajo. No sé si se fue de ahí o dónde andan. De todas maneras, pregúntale las coordenadas a Gregory para visitarlo. Claro. Bueno, señoras y señores, voy a hablar un momentico con Alejandro González. Con Alejandro González quiero hacer una entrevista para que ustedes ubiquen a este joven barranquillero, medio español, que acaba de llegar y que seguramente que va a tener un interesante recorrido en la ciudad de Barranquilla como profesional. Alejandro me contó una historia que me parece muy singular. A ver, 2:42. ¿Ah? 2:43. Ahora bueno, vamos comerciales, a comerciales, sí. Y ya regresamos para rematar. Siempre avíseme, uno se emociona aquí, no se da cuenta que el tiempo va pasando. Satélite. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Año nuevo y sin página web, somos Medios SCE, creativos especializados en el diseño, concepto y asesoría de su empleado más importante, su página web, un empleado productivo que trabaja 24 horas todo el año. Contáctenos 311-420-9872. Asesoramos campañas políticas. Medios SCE, creativos por naturaleza. En Droguería La Economía, el surtido es nuestro fuerte y por eso podemos cantar. Te duele ya, te enfermaste ya, la fórmula del doctor la tienes que comprar. Seguro la tenemos, así que corre a llamar. No importa lo que pidas, tú eres nuestra prioridad. 369-9090. Llámanos cuando quieras, sea de noche o sea de día. 369-9090. Droguería La Economía. En Colombia, millones de niños sufren de múltiples enfermedades por malnutrición. Para que su hijo crezca con excelentes resultados físicos y mentales, dele Nutrial. Dele Nutrial y no se lo deje cambiar. Nutrial, otro producto de laboratorio BioLine. 20 años cuidando la salud de los colombianos. La estación, el Estadero Caché de Las Palmas, los invita a disfrutar de la salsa de hoy y de siempre. Los éxitos verbeneros también suenan en la estación. Mejor sonido, mejor música y mejor atención. La Estación, Patrimonio Musical y Cultural. Carrera 8 con calle 35 esquina, Boulevard de Las Palmas. Restaurante Tremendo Guandú, el más típico de la costa. Les ofrece gran variedad en carnes, sancochos y pescados. Cómase una suculenta guandulada, una jugosa carne a la parrilla, o un bocachico, o una deliciosa mojarra. Restaurante Tremendo Guandú, carrera 43-74-141. Domicilios 358-7383 y 348-8945. Restaurante El Tremendo Guandú, una verdadera tradición en Barranquilla. Las artes gráficas tienen un punto en el centro, Punto Digital. Para estar más cerca a tu negocio, cuenta con los servicios de máxima tecnología en la nueva sucursal de Punto Digital Centro. Preprensa digital para las artes gráficas, impresión digital a gran formato de pendones, vallas y vinilos, impresiones láser a color con la tecnología de la DocuColor 12x Xerox. Punto Digital Centro, carrera 40, número 4126. ¡Ya va a estar el almuerzo! ¡Estoy picando la salchicha manguera Cuni! ¡Mamá! ¡También vienen dos amigos! ¡Claro, mijo! ¡Los que quieras! ¡Mi amor! ¡Viene un amigo del trabajo a almorzar! ¡Hombre, aquí alcanza para todos! ¡Mami! ¡También viene Juancho! ¡Juancho! ¡Que venga cuando quiera! Salchicha manguera Cuni, la mejor opción por economía y tradición. ¡El sabor preferido! ¿Te gustaría estudiar DJ, locución, producción, danza o actuación? Entonces esta es tu oportunidad. Inscríbete ya en la Academia del Caribe y aprovecha nuestros descuentos del 20 y hasta el 40% en nuestros cursos y programas. Válido hasta el 15 de julio. Infórmate en el 301-494-1873 o en el 359-0635 o acércate a la carrera 46, número 8743. La oficina de Checo los invita a celebrar sus 11 años de servicio y entretenimiento presentando en vivo al gran Alci Acosta, Grupo Romance, José Luis y además Checo Acosta y el humor de Lucho Torres.
Viernes 10 de julio a partir de las 8 de la noche te esperamos para pasar una noche inolvidable. La oficina de Checo, la oficina de todos. ¿Pero por qué? ¿Buscas un sedán cómodo? ¿Un sedán con tecnología? ¿Un sedán atractivo? Acabas de encontrarlo. Se llama Vento y es de Volkswagen. Vento, el sedán de la nueva generación. Desde 41.990.000 pesos. Conoce más en Volkswagen.co. Volkswagen, das Auto. Envía y recibe plata en una gran red para tus giros. Móvil Red, Éxito, Carulla, Surtimax, Super Inter y Sin. Transa SAS, operador habilitado del Servicio Postal de Pagos Nacionales. Controlado y vigilado Mintic. Vecina, disculpa, ¿me puedes regalar un poquito de azúcar? Es para el café. Claro, Bessie, ven, que te tengo una sorpresa buenísima. Mira, es el nuevo café sello rojo endulzado. ¿Nuevo café sello rojo endulzado? Es delicioso, dulcecito. Y lo mejor, te ahorras el azúcar. Nuevo café sello rojo endulzado. La nueva forma práctica y deliciosa de preparar tu café tostado y molido. Café sello rojo. Dulcecito como te gusta. Sin que te cueste más. En casa siempre hay alguien que te va a elegir. Por eso en la comunidad, Claro. Ahora puedes inscribir un número móvil Claro para llamarlo sin costo los primeros 5 minutos desde tu línea fija Claro las veces que quieras. ¿Qué esperas para pedirla? Llama ya 018-3200-200. Cemex Colombia se hace el prestador del servicio de telefonía fija. A partir del minuto 5 se generará el cobro al valor regulado. La inscripción del elegido móvil Claro es gratis. Se permite la inscripción de un elegido por línea telefónica fija residencial. Consulta condiciones y restricciones. Ay, te quiero porque tú haces la número uno en la costa. Con más rico ya tú sabes. La pasta arriba me gusta. La mamá de las pastas, hombre, es la de nosotros y es ella en Barranquilla. Y este plato es para ti, la mamá de las pastas, oh, al mejor precio, como rico es la que es, la mamá de todas las pastas. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Satélite. Sí. Señoras y señores, estamos en el programa Satélite a través de emisora Atlántico Espectacular desde Barranquilla, Colombia, Sudamérica, a nombre de Droguerías La Economía. Droguerías La Economía te invita a participar de su club Vida Más Sana para que obtengas descuentos, sobre todo aquellas personas que manejan el problema de la presión alta y de la diabetes o prediabetes. Ese tipo de personas que hacen parte de ese conglomerado tienen la oportunidad de afiliarse a este club y obtener descuentos precisamente para hacer un poco más llevadera la situación, porque eso es un gastadero de billetes. Eso es una vaina que no falla y no pela. Droguería es La Economía, más cerca, porque tienen más de 20 droguerías equidistantes a su casa y un servicio a domicilio extraordinario a partir del 369-9090. Droguerías La Economía. Y bájate la aplicación, ¿eh? No está de más porque te vas de viaje y con la aplicación tienes las direcciones de todas las droguerías La Economía en el país. Y estamos a nombre del restaurante Langostino Sifu de la carrera 51 con la calle 93. Es uno de los tres mejores restaurantes de Barranquilla. Muy inclinado hacia la comida del mar y desde luego con un componente especial que es la frescura. Porque todo lo que tiene que ver con marisco tiene que ser fresquecito, man. Primero, pues, para que sepa, para que se sienta el yodo del mar a través de cada una de esas piezas que se presentan así en filete o a cuerpo entero. En Langostino Seafood de Barranquilla, Colombia, Sudamérica. Y Danny Roque, que es otro restaurante, pero distinto. Comida no tan rápida, elaborada con calma para hacer un verdadero ejercicio alimenticio. Porque es que Danny Roque tiene unos platos que alimentan por la forma como balancean la proteína a través de la carne, ese lomito bacano, que ellos sirven las papas y esto para atender las necesidades de carbohidratos, que eso se convierte en energía, y desde luego los minerales que van incorporados a las ensaladas ricas y generosas
de Dani Roque de la carrera 51B, casi llegando a la 84. Bueno, yo quería tener una charla con Alejandro, y a la hora que regresemos podamos manejarla con más fervor. Alejandro es un barranquillero que se conoce casi toda Europa y la conoció de manera muy singular, porque tengo entendido, Alejandro, fíjate ese plato, mira esa combinación de factores ahí en Dani Roque, que se ve bien en la pantalla grande, man. Oye, definitivamente estamos bien. Ojo, muchachos, porque esto en la pantalla grande es otra cosa. Es otra cosa. Vi un bigote ahí que no lo han arreglado. Se nota. Se le ven unas puyas al bigote que no se ve que por ahí no pasó la tijera cuando tuvo que haber pasado. Tengan cuidado. Bueno, y esa carnecita que se ve gruesecita, jugosa, bacana, de Dani Roque. La imagen es la imagen. Bueno, Alejandro, alguna vez nos pusimos a hablar. Alejandro me resolvió un problema tecnológico en Madrid. Yo me di cuenta, este man anda bien. Yo soy muy amigo de la gente que está en esto de la tecnología, porque en cualquier momento tú necesitas, tienes un rollo ahí y tienes al especialista ahí cerca y estos manes funcionan. ¿Cómo es un poquito esa historia de tus viajes a Europa en los trenes, conociendo? ¿Eso se presentó por curiosidad o porque tú tenías un plan de vida y tenías, dentro de ese plan de vida estaba conocer a Europa, aun cuando fuera en los pasillos del tren? Sí, Abel, yo llegué, cuando llegué muy joven a Madrid, pues siempre tenía esas ganas, esa ansia de conocer. Me gusta mucho salir de viaje, conocer paisajes naturales, conocer distintos países, culturas. Y cuando tuve la oportunidad, que ya empecé a trabajar, a pagar mis cosas, a ser independiente, empezaron los viajes. Desde el primer sueldo que yo tuve, desde ese primer sueldo, a los 2 o 3 meses, ya empecé con mi mejor amigo en Madrid, que es barranquillero también, visitando, nunca se me va a olvidar, la primera ciudad que fue Bruselas, la capital de Bélgica. Y a partir de ahí, pues se despertó esa ganas de conocer más partes de Europa, porque son ciudades muy bonitas, muy antiguas, y decidimos hacer un viaje en tren, que tardó 21 días. Salimos de Madrid en un avión hasta Polonia, llegamos a Varsovia, conocimos la ciudad en 2 días. El siguiente trayecto sería a Varsovia, Cracovia. Mucha historia de la Segunda Guerra Mundial, que era algo que a mí me llamaba mucho la atención, conocer en persona terrenos, ambientes, escenarios donde hubo pues ese acontecimiento histórico. En fin, empezamos en Varsovia y llegamos hasta Turquía, pasando por Praga, por Viena, por Budapest, y pasamos en Rumanía, conocimos varias ciudades de Rumanía, entre ellas estuvimos en el conocido castillo que dicen del Conde Drácula. Y terminamos en Estambul, otra cultura, o sea, que era ver los dos ambientes, Europa y ver con el ambiente árabe, o sea, el ambiente occidental con el ambiente oriental, porque Turquía tiene una parte oriental y una parte occidental. O sea, me gusta mucho llenarme y empaparme de todos esos parajes. Y a nosotros en Satélite, toda esta serie de experiencias tienen que ver con los viajes, porque cada viaje, indiscutiblemente, es un libro. Y da una riqueza para poder conversar con el público en distintas fases de la conversación. Siempre es bueno referenciar alguna experiencia en estos puntos lejanos para nosotros desde el Caribe colombiano. El caribeño no viaja, no le gusta aventurar mucho, pero últimamente sí noto que se ha disparado la inmigración de colombianos y aún más de... Está creciendo la inmigración de costeños buscando a Europa y buscando a Estados Unidos, inclusive Canadá. En Canadá también conocí un joven barranquillero que es gay, también dice que se fue de Barranquilla, precisamente aburrido porque no lo aceptaron, su familia lo rechazó, pero de manera cruel, y él, fíjate, se fue para allá, vive en Vancouver, ¿sabes? Vende verduras en un almacén de verduras, él atiende ahí. Y evidentemente no puede disimular que es gay. Yo en principio dije, este muchacho le está huyendo al que dirán. Claro que ya eso pienso que se ha atenuado bastante. Yo creo que se ha humanizado más la situación, hay un poquito más de comprensión, aun cuando mucha gente no lo comparta, pero hay mucha más comprensión que antes, etcétera, etcétera. Bueno, y toda esa experiencia
en un momento dado, si te tocara escoger un sitio, suponte que ya, ok, Barranquilla, la costa, Colombia, dejan de ser una opción para ti, ¿qué país escogerías para vivir? Mira, Abel, si yo tuviera ya disponibilidad económica, no tienes que hacer nada más, trabajar, todo eso, no escogería Europa, escogería Estados Unidos. Europa está muy bonito, muy antiguo, muy tal, pero me gusta mucho vivir en la playa, o sea, vivir cerca de la costa y cogería la Florida. Y cogería la Florida, fíjate. Aunque te digo, en las playas de Croacia no tienen mucho que envidiar a las que hay, por ejemplo, en Miami, pero yo creo que el clima y todo idóneo es el que tiene la Florida. O California, dos costas, pero por ahí. Mira, evidentemente hay gente que no le gusta esa apariencia antigua de Europa. Prefieren los edificios modernos, porque ya se presume que son edificios inteligentes, que son edificios dotados de la tecnología y todas las vainas nuevas. Europa evidentemente presenta una fisonomía de ciudades viejas. No, pero yo no diría que son viejas. Es utilizar la palabra más antigua, y la antigüedad tiene una magia, tiene un encanto. Pero tú eres joven, tú eres bastante joven. Yo personalmente creo que Europa es más agradable, más humana, más cultural. Europa es que tiene mucha cultura, mucha historia. Pero un joven quiere el ajite de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una libertad y hay un movimiento. En fin, Estados Unidos. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa también es el clima. Es que en Europa el clima, sí, o sea, son extremos, o frío o calor, pero no hay un clima intermedio. Sí, no hay un clima intermedio. Mira, pero fíjate que a mí me dicen, por ejemplo, un amigo que está en Noruega, me dice, bueno, estamos en el verano, el verano aquí es tipo Bogotá, es un punto, la Bogotá de hoy, que te maneja un promedio de 15, 17 grados. Le enseñaba ahí una foto a Rodo, ahora en el descanso, en Madrid estaban ayer rondando los 47 grados a las 2 y media de la tarde. 47 grados centígrados. Sí, hoy vi en la Sevilla. Sevilla, vi la temperatura como a eso de las 11 de hora de acá, y hacía 42 grados allá en Sevilla. Se imagina. Qué bárbaro. Y en invierno es menos uno, te hablo en Madrid, menos uno, menos dos, en los días más fríos. Pues en Polonia, en Rumanía me dijeron que llegaban a los menos 15, menos 17, menos 20. O sea, es algo incómodo a veces, pues, para vivir. Para visitarlo, te lo digo, es lo mejor, pero pasar ese frío, pasar ese calor es... Es bravo. Definitivamente, la Florida es lo tuyo. Y es verdad, esta vaina aquí es del carajo. Esta vaina aquí es del carajo. No hay nada que hacer. Indiscutiblemente, en estos días, la doctora Claudia, que estuvo en Phoenix, cuando un policía que le acompañó allí a tomar el tren, le preguntó, ¿y usted dónde vive? En la Florida, en Miami. Y el tipo le dijo, mire, no sabe la envidia que siento que usted, saber que usted va para Miami. Porque es que esa es una zona caliente. El desierto de Arizona es caliente, pero no tienen playa. Y las fotos que salen de Miami con ese mar azul, y sobre todo la parte North Miami, tiene un encanto extraordinario, no cabe la menor duda. Bueno, Alejandro, de verdad me alegra mucho que un joven a tu edad, cargado de experiencias, de viajes, haga parte de nuestro staff, y no solamente en el área del micrófono, pero sé que vas a tener una alta incidencia tecnológica por toda la experiencia que acumulas, y porque evidentemente nosotros somos muy proclives a manejar y a estar muy cerca, o a tratar de estar muy cerca de todo lo que signifique tecnología. Toda la gente que entienda realmente este lenguaje, que hace que se simplifiquen los módulos de trabajo, pero se simplifican siempre y cuando tengamos la gente adecuada para manejar. Y yo pienso que nosotros, para este segundo semestre y para el año entrante, tenemos que viajar muy a menudo, porque nuestros deportistas están viajando y están alcanzando niveles altísimos en Europa, y eso es importante. Vamos a tener que acercarnos a estos deportistas de alto rendimiento. No sé, desde luego el fútbol de nosotros
El Junior siempre tendrá a su gente y será una pasión, será una vaina. Sin darme cuenta, apagué el televisor aquí, Marenco. ¿Qué? No pudiste apagar. ¿Te das cuenta? Ahora mismo se está moviendo solito. Bueno, señoras y señores, ¿qué horas son? ¿Eh? Ay, a ver, ya tres, dos minutos. Ya localizamos a Gregory Mendoza, así que él parece que te va a ubicar allá en el Doral. Semana de aniversario, Abel. 11 años de servicio y entretenimiento en la oficina del Checo. Este viernes presenta Alci Acosta en vivo, Grupo Romance José Luis. Y bueno, el show de Lucho Torres en la oficina del Checo. Hay preventa. Semana de aniversario, 11 años. Tres, dos minutos. Bueno, señoras y señores, ya son las 3:00 PM, se nos acabó el time. Satélite. Emisora Atlántico. Alejandra Azcárate. La magia de la noche de bodas, que antes era una